¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto? Que prácticamente casi todos tenemos papiloma. ¿Qué hay de cierto? Que hay de cierto? Uh -huh. hay, hay mucho de cierto en eso. No el 100%, pero sí 8 de cada 10 personas tienen papiloma. La madre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, así, así tal cual. Si tú ves a una persona, si tú ves a una fila de personas en el banco y cuentas 10 personas, 8 tienen papiloma. Así tal cual, lo podemos decir y lo podemos asegurar. Anteriormente era como... 4 de cada 10 mujeres, 6 de cada 10 hombres, y ahora no. Ahora es 8 de cada 10 personas, hombres y mujeres tienen papiloma. Bienvenido a Revelados. Aquí podrás escuchar lo que en otros lados callan. Revelados es un podcast que se adentra en las experiencias de la vida de nuestros invitados para reflexionar, divertirnos, aprender y conocer directamente de los protagonistas cómo sucedieron los hechos. Amigos bienvenidos una vez más a Revelados. Aquí somos fanáticos de las historias, pero también del conocimiento, de datos interesantes y, por supuesto, nos rodeamos de las personas que son verdaderos autoridad en un tema que nosotros necesitamos. Así creamos que lo sepamos todo. Muchísimas gracias, Doctor Juan Carlos Acosta. Okay. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa, mi dos Bienvenido. Oye, estoy acá impresionado con la voz de Qué este hombre. Ay, <laughs> Vamos a hacer un negocio de voces para mujeres. Azo, este. madre! Oh, si, si le tengo en contestado telefónico. ¿Cómo, cómo, Ay, ¿cómo es? el consultor el doctor y usted? Y cuando yo hablo me van a decir, no, ¿dónde no está el de la voz? Y pierdo, pierdo, para Cita, la voz. cita. No, no, muy bien. Doctor, bienvenido, un placer, un placer, gracias por, por estar aquí, porque sé que tú también estás súper ocupado, pero bueno, aquí a Revelados vienen los mejores y por eso te hablamos, perfecto, gracias por el honor, este, un placer estar aquí y la verdad es que pues siempre el, el tocar estos temas a mí me apasiona y, y me gusta, entonces pues vamos a darle, a quién no le va a gustar, además que hay mucho tabú todavía con todo eso. Hay, hay mucho tabú, a pesar de que tenemos con mucha información. Y hoy pudiéramos decir, bueno, es que hoy no debería haber tanto tabú, porque la información está por todos lados, cualquier persona puede este, encontrar lo que quiera en internet, en la televisión hoy hay menos bloqueos de, de mucha información. Yo recuerdo cuando yo estaba en la prepa, en la prepa, imagínate, tenía yo, pues no sé, 17 años, más o menos, entonces, por donde yo estaba en la prepa y en Torreón, había un, un puesto de revistas, que tenía como su postecito afuera y el local adentro como está mucho más grande. Y yo recuerdo que yo me iba sigilosamente y secretamente a esos, a esos lugares donde estaban todas las revistas y buscaba así las revistas. Y las levantaba así como muy poquito, y como que abría la hoja y como que la cerraba y como que volteaba a ver quién me estaba viendo. ¿Pero y... eran las de vaqueros o.? No, 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 era pornográfica. Pero, eh, pero, evidentemente. Pero, pero, pero de vaqueros, eran las que su... no, 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 se la vaina, y... capitán, Ah, se no, vaina, llaman, chingado. Yo. O sea, yo cansé de Playboy para que haya. <laughs> ¿no? <laughs> no, 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 No es para tanto. No, o sea, era, eran revistas como de. este de, de, esa, de esa línea, pero mira. Yo, yo soy cristiano y entonces el, el hecho de abrir y yo ver eso para mí ya era un pecado. Sí. Entonces yo llegaba el domingo, eso era, digamos que eso lo hice el lunes, entonces ya me, sentaba, me sentía yo todo indigno, sucio, pecador y toda la semana iba el domingo a la iglesia, al templo, a un templo bautista allá en Torreón Coahuila, entonces ya yo pasaba al frente, me hincaba, el pastor oraba por mí, todo eso. ¿Te arrepentías? Por, y eso? por abrir una página de una revista, imagínate. imagínate nomás. Entonces, obviamente eso que yo abría... Se me quedaba aquí grabado y yo lo usaba para masturbarme, ¿no? Entonces, sí. ahora, ahora la gente se masturba, está jalándose y viendo la imagen. Sí. Acá no, en aquel tiempo, a menos de lo que me tocaba a mí vivir, era como cerraba los ojos, recordaba lo que había visto y era como ese combustible mental o combustible sexual que yo necesitaba para poder masturbarme. Entonces, era el pecado de la pornografía más el pecado de los malos pensamientos más el pecado de la este, masturbación. La pinche endorfina, todo eh, lo que daba. Pues. Así así viví la sexualidad, imagínense. Hijo de la chica. Bueno, yo creo que así la vivimos todos. ¿sabes? En esa época donde. ¿Tú no cuántos años tienes, Pedro 51. 51, ok. Entonces. Tú estás, claro, tú estás chavo, ¿cuántos, y, ¿Cuántos tienes? 43. Es, pero eh, me gustó no a mí lo que era, eh, por supuesto, las revistas y todo el asunto y que le ponían una manzanita o algo así. Pero pues uno le, le gustaba verla, ¿no? O sea, que le tapaban con una manzanita. Sí, sí, una cosita, sí, algo, algo. Pero no, no importa. Era la uno, uno tenía rayos X y con eso bastaba. Exacto, 20. Así, Sí, con eso bastaba. O sea, nada más con la imagen, con la, la cuestión de la, la motivación. Sí, era eh, ese sentimiento de culpa y sí se hablaba de, de, de culpa. Claro. Y nada más si lo pensabas. Entonces. Pues imagínate no pues no es que todos hasta jodidos sí. con ese pensamiento claro yo yo recuerdo no y este, haber estado en el infierno yo bueno se nos prohibía tener novia y por pues novio más no sí. se nos prohibía ser homosexuales se nos prohibía ser lesbianas se nos prohibía masturbarnos se nos prohibía la infidelidad se nos prohibía el pues ver que se te antojara una persona que ya tenía una pareja este no podías decir maldiciones malas palabras no podías bailar, no podías fumar, no podías tomar. Uy, imagínate cogiendo y diciendo cosas dulces al infierno, la Exacto, entonces todo con eso crece, o crecí yo, hablaré de mi experiencia. Y entonces si hoy me dicen a mí, ¿por qué eres sexólogo? Yo digo que mucho viene de ahí, ¿no? De todo lo que me prohibieron hacer y de todo lo que yo nunca pude vivir y que ahora entonces este... Yo, yo no quiero que otras personas vivan eso. Y, y en, en muchos de mis en vivos lo he hecho. O sea, y he, he no criticado directamente a la iglesia cristiana, sino sí a sus acciones, ¿no? Porque yo creo que Dios es como otro rollo, no es, no es tema hoy eso. Sí. Pero creo que esta parte como de los líderes religiosos que, que te someten a tanta cosa, no sé, no sé basado en qué ni, ni para qué, al final lo único que haces es como reprimirnos. Y entonces ahí andas de, de 40 queriendo hacer cosas que debiste de haber hecho a los 18, ¿no? Entonces, claro. y que eso, que eso me, me pasó a mí entonces hoy, hoy, hoy una, una de, las, de las cosas que yo hago es como tratar de expresar la sexualidad y compartir esta información con la gente diciéndoles que, que realmente no es así que realmente yo creo que es hasta algo pensado por dios no de esas yo yo digo bueno a ver si tenemos esa sensación de orgasmo, si se nos eriza la piel cuando nos tocan, cuando nos hacen sexo oral, cuando nos están acariciando, si el orgasmo lo vivimos de tal manera, la excitación. O sea, eso, eso no pudo haber salido como de la casualidad, ¿no? Claro. Yo creo que alguien, alguien lo diseñó así como diseñó nuestra vista y diseñó otras cosas. Entonces, parte de lo que yo hago hoy hablando de sexualidad, más allá de que no lo este cancelen las pinchas redes sociales porque entonces yo, yo de repente veo como que TikToks con muchas cosas hasta más fuertes de lo que nosotros hacemos y aquí está como parte de mi equipo y entonces cuando queremos subir algo nos lo cancelan nos bloquean la red social no sé cuántos días nos, nos hackean la página claro. acabamos de perder ahora en marzo una página de Facebook de casi 7 millones nos la hackearon 7 millones que yo había trabajado durante 15 años esa página bueno la hackean hace, hace en marzo Todavía está ahí la negociación con Facebook que mete un reporte de comprueba no sé qué, ahora otra reclamación, etc. Entonces, si subíamos la palabra sexo, se cancela, ano se cancela, pene se cancela, semen se cancela, eyaculación se cancela. Entonces, pero veo otros temas más fuertes en redes sociales que, que siguen ahí. O veo de repente otro tipo de influencers que habla, 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 muchas cosas. Y no pasa nada. A lo que, lo que nos ha tocado a nosotros, no sé si es como cuando, cuando construimos la página o la, o la formamos y decimos, bueno, es un personal de salud, este, con, con, te piden como la credencial y muchas cosas. No sé si eso le meta como ciertos filtros a la página que al final no puedes decir muchas cosas. Uh -huh. Hoy hay mucha información. Eh, creo, que, creo que hay información de todo. Creo que hoy la gente sabe mucho, pero no lo sabe aplicar. Creo que hoy, hoy la gente conoce muchísimas cosas, pero sigue teniendo como mucho miedo de experimentarlas. Uh -huh. y, y a pesar de, de que hay mucha información, hay como está todavía muchos bloqueos religiosos, personales, familiares, escolares, culturales, sociales, que no te permiten como disfrutar. Entonces... Yo agradezco que abras este tipo de espacios en donde podamos decir las cosas como son. Gracias, a ti. Eh, y, y donde podamos, ojalá este mensaje llegue a, a muchísimas personas y, y pueda servir, ¿no? No, 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 no solo como para informar, sino para hacer como un cambio en lo que vive día a día. A mí sí un chavito de 18 años, cristiano, todo aplatanado, sometido. Yo puedo hablar con él, le digo, no tiene malo que te la jales, no, pasa? Pues, no, me pues, no. te el infierno. Además pues. se la va a jalar, Andre Exacto, además <laughs> no, se la va sí. a jalar. No, se sí. no, no, le puta, va a jalar no, el pescuoso no, le gallo. Pues, no en Entonces, me encantaría poder tener ese tipo de alcance. Claro, ¿no? Y mira, todo el mundo lo hacemos, hombre. Desde chamacos. Pero sí es cierto lo que dices, depende a veces de qué religión eres, cómo es tu familia. Pero mira, hasta a veces, a, a veces cuando estás tú en una religión, te lo digo porque yo tengo un, tengo un amigo, y no es el primo de un amigo ni nada, que así estaba el cabrón. En su casa era pues, Jesucristo y la chingada y todo eso, y el pobre cabrón estaba traumado porque le tocó una novia que era bien cabrona la muchacha. Y él pues el pobre chavo, no sabía qué hacer, entonces un día estaba viendo este, una revista justamente y lo agarró el papá y le pegó una putiza, no más con eso, con una revista que lo agarró en el baño, ¿me entiendes? Uh -huh. Pues el chavo tenía la curiosidad, ¿no? La chava era un poquito más despierta. y más despierta y pues ya sabes. Entonces le metió esa curiosidad al, al, al chavo y empezó él a, a comprar revistas, ¿no? Y al final se casó con ella, fíjate, y tienen como cuatro hijos ya. Y ahora ya hacen de todos los cabrones, ¿no? Pero, uh -huh. pero platica, él mismo platica, no dónde lo voy a invitar? Cómo, cómo, cómo le iban en, en su casa, ¿no? Que estaban súper cerrados por los tabús, que fue sus pecado y que la chingada te va a hacer al infierno. Y pues digo, es normal. Hoy, 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 a veces la palabra normal, como, como tú la expresaste, a veces es como un, bloque, un bloqueo para muchas personas, porque a veces, como que, a veces, a veces la gente te dice, esto es lo normal. Ajá, sí, sí, sí. Y cuando te sales de esa normalidad, pareciera que como que ya estás como fallando en algo. Algo prohibido en, en sexología es justamente utilizar la palabra normal, porque a lo mejor mi normalidad no puede ser la normalidad aquí Exacto, de Juan Carlos. Sí. ¿no? Entonces lo que yo digo, pues para mí eso está bien y es normal y lo puedo hacer, a lo mejor para Juan Carlos es como una perversión y, y no me agrada. Entonces, un comportamiento sexual es válido cualquiera que este sea, siempre y cuando se haga eh, con aprobación de los participantes, que no se dañe a nadie por medio de este y que realmente pues tenga un fin... Constructivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que en esta definición el abanico de posibilidades es, es muchísimo. Y, y yo creo que si realmente entendiéramos que la sexualidad es, es algo. Te lo voy a explicar de esta manera para, para, para que quede claro qué quiero decir. La otra estaba platicando yo con una persona y yo le dije: eh, Lo más seguro, si me va bien, voy a vivir 80 años. Hoy tengo 43. Entonces quiere decir que ya viví la mitad de lo que me más de la mitad que me tocaba. Estoy contento con lo que ya viví, cómo lo viví. No, no, la verdad no. O sea, yo. yo ¿Quieres más? Sí, claro. O sea, yo volteo hacia atrás y digo, no, man, o sea, ¿por qué no hice muchas cosas? No servía, sí, o sea, ya se me fueron 43 años entre las represiones y entre la culpa y entre y más aparte el, el ser borcojólico y estar manteniendo a gente que a lo mejor no me tocaba mantener y, y lo estoy haciendo. Entonces digo, no, claro, me gustaría este, vivir mucho más cosas que creo que, que merezco vivir. que creo que merece vivir una persona eh, merece vivir pues el, el ser amado, el, el, el sentirse excitado, el tener un placer sexual adecuado. Eh, el poder disfrutar y experimentar lo que quiera sexualmente, el que no se le prohíban cosas y, y bueno, en medio de eso que sepa cuáles son como las reglas de las prácticas que tú haces, ¿no? Y los riesgos, de que si sí. accedes a tal o cual cosa, bueno, puede ser que haya también ciertos riesgos, que lo sepas manejar y que, y que los hablemos. Hoy, hoy en día me llama mucho la atención cómo hay, hay algo, a una práctica que se, que se hace en comunidad LGBT, donde hay como un PrEP, ¿no? Que es como tomar un medicamento. Y esto ya te evita que te puedas contagiar de VIH. Sí, claro. Entonces ya te lo tomas. Hay diferentes eh, marcas, diferentes costos. Eh, Algunos te dan una protección casi al 100%. Y entonces hoy, hoy muchos de los chicos homosexuales toman su PrEP y hacen un... Por no decir un desmadre, pues una, una, una cosa, algo que les encante hacer mucho. Un fiestón. Un fiestón. ¿no? Y entonces... Pero entonces... ¿Qué está sucediendo ahora? Que ahora vemos a esos chicos que ya no llegan con VIH, pero ahora llegan con papiloma, con hepatitis, con gonorrea, con clamidia, con sífilis, con piojos públicos y está muy bien. Eso es lo que te iba a preguntar. De, de VIH ya no hubo ningún problema. Sí, ¿no ya verdad? no. O sea, todo total desmadre. ¿no? Exacto. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto? Que prácticamente casi todos tenemos papiloma. Que hay cierto. Que hay de cierto, hay, de cierto? Uh -huh. hay, hay mucho desierto en eso. No el 100%, pero sí 8 de cada 10 personas tienen papiloma. La madre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, Memo, José Luis. Sí, porque tú y yo ya estamos vacunados. Sí, ya. ¿no? Entonces, así, así tal cual. Si tú ves a una persona, si tú ves a una fila de personas en el banco y cuentas 10 personas, 8 tienen papiloma. Así tal cual. Lo podemos decir y lo podemos asegurar. Anteriormente era como. 4 de cada 10 mujeres, 6 de cada 10 hombres y ahora no. Ahora es 8 de cada 10 personas, hombres y mujeres tienen papiloma. El papiloma es la infección de transmisión sexual más frecuente. No necesita haber una penetración para que te puedan transmitir el BPH... El preservativo no protege de papiloma. Ay, cabrón. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tú vas a Tables y fui hace muchos okay, años. Entonces, por ejemplo, pero te hacían privados. Sí, alguna vez me okay, hicieron. Entonces, por ejemplo, si tú en un privado le agarraste la vagina a una chica y luego te tocaste el pene porque te estabas masturbando, así te puedo ¿Continuar el papilo? Pum, ahí está. O sea, O el ano también. O sea, hasta el baño público. Pues... No tanto así, Juan Carlos, para, para, para no mentirte, porque hoy, hoy, se ha, hoy no se ha descubierto, aún y cuando se ha estudiado. Que el papiloma no se transmite por fomites. Fomites quiere decir como... Usé un calzón de alguien, me senté en el baño, me sequé con la toalla de alguien. No, no, no se ha comprobado que se pueda hacer un mecanismo de transmisión. Pero obviamente, de esa manera sí se pueden transmitir otras infecciones. Pero papiloma... De piel no. a piel, digamos. Exacto. Un roce de piel con piel, un faje, el que le agarre los genitales a alguien más. Incluso, hay hombres que dicen... Es que yo no sé por qué tengo todo el ano lleno de papiloma... Si yo nomás tengo una verruga en el pene. Entonces son hombres que a lo mejor... Se están tocando como el pene, la verruga que tiene el pene Y luego se rasca en el ano y Ellos mismos se pasaron el papiloma de los genitales al ano Porque ellos sabemos que el papiloma se pasa en las uñas Cualquier verruga que tú le veas a una persona Donde se la veas Es papiloma Una verruga aquí Una verruga en el cuello, en las axilas, los famosos mezquinos Obviamente la, las verrugas de las ingles Este, pues obviamente en el ano, en el pene En los párpados Todo, 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 eso es papiloma ¿Y qué tan peligroso puede ser? Es peligroso porque hoy en día sabemos que es una de las causas principales para cáncer. Cáncer cervicuterino. Mira, anteriormente se promovía el papiloma solo como para prevenir el riesgo de cáncer cervicuterino. Incluso las primeras vacunas que se diseñaron solo protegían contra dos tipos de virus enfocados al cáncer cervicuterino. Ahora ya no. Ahora sabemos que hay cáncer de útero o de matriz, de vagina, de vulva. De ano, en hombres y en mujeres, de pene, de boca, de lengua, de garganta, este, o sea, de orofaringe, y todo eso derivado por un contagio de papiloma. Eh, he tenido casos en el consultorio, tengo hasta aquí una foto, uh -huh. te la voy a mostrar para que. Sí. Es que ¿Y, te, y si la te puedes tenía. mostrar aquí, ¿eh? Ah, bueno, Yo que no hay pedo, ¿no? La vamos a mostrar. Este es un, un caso de una niña de cuatro meses que me llegó. Con ¿De cuatro meses de, de, edad. de edad? Ajá, mira. Y se lo transmitió su mamá. ¿Cómo va a ser, hombre? Entonces la mamá, yo, yo trataba como de... de obviamente, es en lo, lo primero que, que, que pensamos cuando vemos algo así es un abuso, ¿no? Evidentemente. Cuando se descarta la posibilidad de abuso, una de las formas de contagio es... Yo, eh, esta mujer tiene a su bebé de cuatro meses, entran las dos al baño. ¿No? Y ahí, ahí, ella entra al baño, hace popó, se limpia, lo que sea, y le aprovecha para cambiarle el pañal a la niña, pero no salió primero a lavarse las manos, sino que ella se limpió y luego limpió a la niña. En ese contacto, donde ella a lo mejor se llevó ese virus a limpiarse a las uñas, limpia a la niña y ahí se lo puso. Desde chiquita. Sí, claro, así, así tal cual. Y, pero sí es tratable, ¿no? Ah, claro, es tratable. Y, y eso es, ese es un mensaje que tenemos que enviar y que quede muy claro. El papiloma nos puede meter en serios riesgos. Ay, si tú le ves, yo, yo te pudiera decir así, si tú le ves a una persona una verruga, ten cuidado ¿no? Y, y, y toma acciones, porque entonces esa persona tiene papiloma. He conocido pacientes en el consultorio que tienen todo el pene lleno de verrugas y así penetran a su pareja. ¿No traes una foto de eso? Sí. Así penetran a su pareja. Su pinche madre. Este... <laughs> Juan Carlos, mira. <laughs> ¿Qué pasó, Juan Carlos? No, no, no. no, no mira. Estoy enterándome de esto. Eso ¿Qué es papiloma. Che madre, ¿de veras? Sí, pues claro. Ahí está, mira. Eh, pero eso, 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 ¿a poco ya se cura? Claro. ¿Eso se cura? Mira, aquí está ya curado. Tarán. Obviamente con sesiones de láser, con la aplicación de vacunas, con medicamentos no, pues para inactivar el virus. O sea, es, una, es un proceso de tratamiento que dura en promedio seis meses. No, con... El... Si el, si el paciente, mal, le, si al paciente le va bien, ¿no? Este, ve a este paciente. Es paciente del norte de México. Tiene papiloma en, el, en, la, en la cabeza del pene. Y lo que hacen los médicos, en lugar de tratarlo, le cortan el pene. Aquí está. Es Hijo de la chingada. Pene amputado. Y entonces obviamente se le hace ahí como una sutura, ¿no? Como para dejarle ahí para que pueda orinar por ese. Nada ahí. más. 42 años el chavo. Y ya no se la puede jalar, ya lo que le queda. Pues, güey. Entonces, se le, se le arruina la sexualidad a una persona. Entonces, no, pues, todo... todo pues, por tercera, ¿no? ni modo. o pa' tercera, pues ya qué chingados. Pues bueno, ahí habrá otras formas en las que le vamos a enseñar a disfrutar. Si le gusta la tercera, pues la tercera. Sí, pues, sí. A lo mejor le gustan otras. Pero la, la cuestión es que este tipo de casos como severos que, que les muestro evidentemente se pueden evitar haciendo un diagnóstico adecuado, ¿no? Si tú ya estás viendo, hay gente que llega con una verruguita y decimos, le digo, pero es que trae todo el pene y ¿cuándo te viste esto? Ayer. No te pudiste haber visto esto ayer, o sea, no, ayer me lo vi, por eso te llamé, que si me pudieras recibir de urgencia. Pero eso que me enseñaste, por ejemplo, de la señora. ¿verdad? ¿De la niña? O el, no, el del que tiene todo el ah, culo pero, lleno de... Bueno, pero ese es un joven. Es bueno, un, bueno imagínate, sí. pero ese... ese... Ese de cuánto, cuánto? Eso ya tiene Eso tiempo, le ¿no? En dos meses. Esto le creció en dos meses a él. Eh, ve este. Este me dijo: Es que no me lo había visto. Por el vello. ¿Cómo no? Por el vello. Ajá. Porque pues, mucha gente se deja todo. Los... Está muy peludo, por... cabrón. ¿Por qué? ¿Cómo se tiene el racismo ese? Bueno, entonces, entonces, ¿estás de acuerdo que hay gente que tiene todo el vello púbico ahí que ni se limpia, ni se rasura, ni se lava? Ni nada. No, son cochinos ya. También pues, pues, no, no, no. no. Pues, pues más allá que a lo mejor sí son cochinos, o a lo mejor no, o a lo mejor ellos creen. Mira, es que no me lo vas a creer, Capitán, pero yo una vez le dije a una señora que revisé, le dije hasta le, hasta le tomé una imagen con una cámara que tenemos en el consultorio que ellos dan la autorización, aclaro, uh -huh. y entonces le dije, es que ve, ven, ve cómo traes aquí. Y dijo, así, ¿no? Ay, o sea, casi que lo soy yo. Pues sí, o sea... Todos los bellos públicos ahí llenos de papel de la baño. Pinche selva no este, faltaba chita ahí. Entonces y, y entonces, y luego ya le separamos ahí todo lleno al lado del clítoris, como de esa masita blanca que se llama es Megma, una cosa. Y, y es que no, no, ¿por qué no te lavas? o Introduce los dedos. Ay, no, 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 qué coche nada. No. Digo, o sea, no te tocas ahí para lavarte. No, no. Y luego le digo, y luego, cómo les no, pues me pongo así como en la regadera así nada más. O sea, hay gente, aunque no lo crean, hay gente que, que no se toca ahí para lavarse. ¿Y no viste al marido? No, eso no, <laughs> ¿no? no lo vi. No lo vi. No lo vi, pero eh, eh, a, 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 ¿qué me quedó de, de esa experiencia? Hay mucha gente que no se destapa la cabeza del pene para orinar. Los que no tienen circuncisión uh -huh. ¿no? no se la destapan. Entonces así, por el prepucio, como que hasta dicen, pues esto me hace ahí como una manguerita, ¿no? Como para orinar. O sea, la gente se tiene que destapar la cabeza claro, del pene. Y pelársela, y pelársela bien. Pelársela. No, hay mucha gente que no lo hace. Este chico yo decía, ¿pero qué tú no te haces así para...? O sea, no te haces el pejito para atrás para orinar, ¿no? Entonces, cuando te lo lavas, no, pues, no me lo hago de afuera. ¿Tú? Y la cabeza, no, pues, no, es que como la siento como muy, muy sensible, como me da cosa, entonces, como que no, no me lavo. Ese chavo, cuando se hace esto para atrás, ahí es donde tenía como todo lo del papilón, pero él no se lo había visto. No, mira. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, vos? orgásmica? Gente, me parece increíble que la gente no se revise y se explore, habiendo tanto riesgo y, bueno, tanta advertencia también. Ajá. Si usted ve esto, si ve aquello, acude al médico. Me parece ¿Sí? increíble. Y entonces, eso, esos hombres que no se revisan, que no se han visto el papiloma, etcétera, etcétera, pues así penetran, así fajan, así les tocan, así. Imagínate, entonces el sexo oral, por ejemplo, si uno tiene papiloma y la muchacha se prende. Y... Yo, le bueno, dije, la luz. yo le dije, pues sí, la mayoría de las veces se destaca con la luz apagada. Hay muchos hombres que dicen, hay muchos hombres que sí saben que tienen el papiloma e intencionalmente no se rasuran el vello para que no los descubra la pareja. Para que no los vea. Exacto. Y nunca tienen relaciones sexuales con la luz prendida para que no les vean las verrugas que tienen ahí en el pene. Y hasta permiten que la pareja les haga sexo oral, aún sabiendo ellos que tienen la verruga o las verrugas ahí en el pues pene. Pero esa madre debe ser cárcel, esa chingadera. Porque ellos lo saben y están chingando a las, a las mujeres, ¿no? O viceversa. O viceversa, ¿no? Yo no sé realmente la, la cárcel para, para quién sería mejor. Mira, hay, hay una hay una situación que nos puede ayudar mucho y es el tema de las vacunas contra papiloma. En las instituciones de salud pública solo se vacunan a niñas entre los 9 y los 12 años, nada más. A, uno, a un niño no te lo vacunan, y por ejemplo, si tú tienes una hija de 13 años y la llevas al IMSS y le dices, vacúname a mi hija contra papiloma. ¿cuántos años tiene? 13. Ah, no, ya no se puede. ¿Por qué? Es que solo es de 9 a 12. ¿Pero por qué? No, pues no sé, es de 9 a 12. O sea que si tiene 13 ya no se puede. No. Entonces, esa es una indicación. Política, ¿no? O, uh -huh. o de dirección, pero no tiene como un fundamento médico o fisiológico. O sea, una persona con papiloma se puede vacunar mientras esa persona esté en riesgo. Así tenga 70 años de vacuno contra el papiloma. Claro. Hoy en día la vacuna la estamos aplicando a partir de los nueve años en hombres y en mujeres, o sea, en niños y en niñas. Son tres dosis para tener el esquema completo. Hace poco o hace unos años se hicieron como una campaña de vacunación en escuelas públicas. Les ponía una vacuna de muy baja calidad, porque hay varias vacunas. Les ponía una de muy baja calidad, no les ponían las tres dosis y las dos que les ponían ni siquiera se las ponían en el tiempo que era. Mm. Entonces no, absolutamente no sirve absolutamente nada. No pues sí. Se fue como un rollo ahí, no sé de qué. Político. Para, para a lo mejor. yo de rollos. Pues sí, lo más seguro. Y al final. El recurso que se gastó en esa vacuna, que se pudo haber utilizado de una mejor manera y dar mejores resultados, al final no sirve para nada. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ya tuve papiloma? Bueno, yo creo que eso no se quita jamás, ¿o sí? No se quita, no podemos decir ni que se quita, ni que se elimina, ni que se cura, pero sí se inactiva. Okay, ¿Qué sí. quiere decir que se inactive? Que ya no te va a avanzar a cáncer, que ya no te van a salir más verrugas, que ya no lo vas a transmitir, que ya no te lo pueden transmitir. Ah, ya no lo transmites, ¿ya? Exacto, ya no lo transmites. Pues, pues casi casi curado. Casi, Exacto, caso. nada más que nos podemos utilizar la palabra curar para virus, okay. Pero se inactiva. Ok, pero yo se puede y decir la, que. Y la vacuna, la vacuna, si no lo tienes, te previene, y si lo tienes, te lo inactiva. Ok, pero si yo lo tuve. Sí. Y yo te digo, Doc, yo tuve papiloma. Uh -huh. Este, ¿Me puedes vacunar? Sí, claro. Te debo vacunar, porque el uh -huh. virus lo tienes ahí. No está inactivo porque no has hecho nada para inactivarlo. Uh -huh. Entonces, aparte de, si, si ahorita yo te reviso, tú me dices que yo ya lo tuve, pero te reviso y no te encuentro ninguna verruga, ah, oh, no bueno, tendríamos que aplicar láser porque no hay lesiones activas, pero sí te daría medicamento para eso, ¿no? Una crema que tienes que aplicar, unas tabletas de inmunomoduladores, tu esquema de vacunación y listo, ahora sí ya te aseguramos que tu virus está inactivo, ya no lo vas a transmitir. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tú dijiste, bueno, tuve papiloma, pero fui con el doctor, me quitaron las verrugas. Y acabó. Ah, bueno, entonces, lo que estuvo pasando fue que todo el tiempo después de eso tú lo estuviste transmitiendo. Uh -huh. Aunque tú sabías que ya no tenías verrugas, lo estuviste transmitiendo. Pero estaba activo. Claro, porque estaba activo, porque no hiciste nada para inactivar. Pero tengo la duda yo, por ejemplo, si yo tuve papiloma o tengo papiloma en el oral. Sí, lo tengo. ¿Qué pasa con la, con la chava que te hace el sexo oral? Allá se le, allá, hemos visto muchas lesiones Ajá. de verruguitas de abajo de la lengua, por dentro de las mejillas, en la campanilla, en el paladar, atrás de la tercera Molar, Claro, le salen verrugas en la boca. ¿También? Y eso es con láser también se las quitan sí, claro, Con láser los quitamos. Y si el hombre le hace oral a una chica y la chica tenía papiloma, también al hombre le sale en la boca. También. Entonces, cinco, ocho sí. de cada 10 personas tenemos. Pero no hay manifestación visible. ¿Cómo sabemos si lo tenemos? Hay estudios que se pueden hacer eh, que se llaman PCR o captura de híbridos en donde se toman la muestra de la zona donde tú quieras saber si tienes papiloma o no. ¿Tiene que ser una zona en particular? Lo que pasa es que en, el caso, en, en ese tipo de estudios, sí. Por ejemplo, hay muchos médicos que le piden un estudio al hombre que se llama PCR del pene. Y entonces los laboratorios lo que hacen es por donde orinas te meten como un cepillito, un, un cotonete, un hisopo y ya. Y entonces fíjate lo que ha sucedido, porque esto ha metido muchas broncas. A la señora le sale, la señora dice, solo he tenido una pareja sexual. Uh -huh. Y entonces el hombre dice, quién sabe, yo me voy a hacer mi estudio. Va a hacerse el estudio y se lo hacen por donde orina y le sale negativo. Él dice, ah, ¿qué pasó aquí? Pues no que nada más había sido yo, que, no, que aquí está donde yo salí negativo. que no Entonces ya, cuando llegan ese tipo de casos a mi consultorio, yo lo que tengo que decir es, a ver, calmado. Ahí dice que por donde orinas no lo tienes. Pero mm. no sabemos si lo tienes en la boca o por fuera de los pepe, huevos o atrás. En los artículos o en el ano. Por donde orinas no lo tienes. Ese estudio solo dice que por donde orinas no lo tienes. Cuando lo reviso, te prometo, hay gente que ha llegado con el pene lleno de verrugas afuera. Y el PCR negativo. Ah, cabrón, sí. Claro, porque ese, ese PCR solo mide la uretra. Realmente no, no hay un estudio que nos pueda como, como decir este, si está como en todo el cuerpo. Realmente tendríamos que hacer un PCR de cada zona que queremos des, de este, eh, revisar. Pero pues la verdad es que saldría carísimo, porque entonces te haría un PCR de boca, otro de lengua, otro de la ingle, del otro de ingle, del pene, del, del estropto, del ano, etc. Entonces, son como 19 zonas que revisamos. Entonces, ya, de acomodo. De como unos 3 o 4 varos, entonces... muy pues claro. Está, está carísimo, ¿no? Entonces, eh, creo que algo, algo importante es como esta parte de, de, de prevención. Eh, hay, hay gente que no... Que nunca se revisa, entonces, evidentemente, o gente muy incrédula, entonces, pues bueno, ya regresará en algún momento, a lo mejor años después o meses después, con un cáncer, ¿no? Como si hay, si hay amputaciones de pene, definitivamente por, por un cáncer, o porque es o te quito el pene o te mueres tú. Eso es sí. por no tratarse. Eso es por no tratarse. Todo eso es por no tratarse. Pero si yo me curé, por ejemplo, si yo me curé, vamos a decir, yo ya estoy curado, ya estoy vacunado. Sí. ¿Me entonces, pueden contagiar otra vez? No, te olvidas del tema ya. Ah, qué chingón. Por lo menos. Eso es como es, el beneficio. Hay que contarse unos 80 mil pesos, para revisarse. Hasta el no, 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 es, bueno, es que realmente no, no, no es tanto así porque yo, hay mucha gente que dice, es que mejor voy primero a hacerme estudio No tiene ningún caso que vayas primero a hacerte estudios. Ven primero una consulta, uh -huh. yo te reviso, ¿no? Ya vemos dónde si es necesario pedirte o no un estudio. Si realmente vemos que eres una persona en riesgo, pues ya te doy mejor tratamiento no y te evitas esos 80 mil pesos y, y lo, lo detectamos y lo resolvemos entonces de aquí por ejemplo seguro ocho de los que estamos aquí o tenemos papiloma sí somos ocho seis tienen no pues ya nos chingamos todos no ocho todos con luz, todos rabones loc. yo es que yo sí me vacuné, <risa> yo, <risa> yo me <laughs> reviso. oye pues sí está está especial entonces es una campaña para vacunar a personas Fuera de los 12 años, por supuesto, eso es algo que no se había visto antes. No, y es algo que no se ha hecho todavía. O sea, hoy todavía en las instituciones de salud solo te vacunan a niñas entre los 9 y los 12 años. Obviamente en el sector privado vacunamos a quien sea y a quien quiera. Incluso ha habido casos muy especiales y muy específicos de niños y de niñas abusados sexualmente, violados sexualmente, donde ya tienen una situación de papiloma grave y yo los he vacunado. Así tengan 5 años o 6 años. Lo, lo he hecho con consentimiento de los papás, y hemos tenido muy buenos resultados, pero tienen que ser casos muy, muy este, bien seleccionados. Oye, doctor, y por ejemplo, eh, ¿tienes tú a tu mujer embarazada? Sí. A ella le dio papiloma. Buen punto. Ajá. Pero nunca se vacunó, pero le quemaron las verrugas y la chingada. ¿Nace el, el bebé natural? Lo más seguro es que se le va a desarrollar en el embarazo, porque en el embarazo hay una baja de defensas de la mujer donde brota el papiloma. Y entonces hemos tenido muchos casos de mujeres embarazadas llenas de papiloma. Si la vagina la tienen llena de papiloma, el bebé no puede nacer por no. parto natural porque se lo pegaría en los ojos. en uh -huh. ¿Okay? el momento en el que nace el bebé, al hacer contacto con las verrugas, se le pasa el papiloma en los ojos. Entonces siempre a esas mujeres lo que hacemos es indicar cesárea eh, en automático. Este, Pero si ella lo tuvo antes, vamos a decir. Y no se lo trató. No... Vamos a pensar que le quemaron las verrugas, ¿no? Sí, con láser se queman, ¿no? Ajá. Y ya, se olvidaron del tema. Sí. Se embaraza. Como no, como no se lo inactivaron, le va a brotar en el embarazo. ¿Y si no le brota? No, sí le brota. Ah, sí le brota, sí. le tienen que brotar. En la, Sí, un 97% de los casos le brota. Pero ya no es recomendable como quiera que nazca el bebé por, por parto natural, ¿no? Lo ideal sería que no, que mejor se vaya cesárea y no podemos hacer como ningún tratamiento durante el proceso de de embarazo, no le podemos poner láser, no podemos poner vacuna, no podemos poner medicamento, porque este perjudicaríamos al bebé. Tenemos que esperar hasta que el bebé nazca. Entonces, acciones contra el papiloma. El, obviamente, y revisar la, la consulta. La consulta, la vacuna, por supuesto, y el tratamiento. Que son las tres dosis de vacuna. Tres dosis de... Son tres dosis. Y eso se pone en un espacio de Se pone una inicial. Una dosis hoy, digamos, la otra a los dos meses y luego cuatro meses después. Okay. Okay. Todos seis eso, meses. Y ahora la persona puede decir: Yo no sé si tenía, pero ya no me va a comer. Exacto. Sí, eso se puede hacer. O tenía y ya bueno, me vuelve. Bueno, digamos que, me que no, digamos que uno tiene la certeza de que no, pero uno no sabe con quién se va a encontrar. ¿Cuál sería la prevención? Es que fíjate lo que sucede aquí. No sé, tal vez. El capitán puede decir, yo solo he tenido una pareja sexual. Bueno, dos. Para no ser... sí, me puse muy jodido, bien. Sí, sí. Oye, Dov, <laughs> también que me caes, hombre, ya me puteaste. Ha tenido dos parejas sexuales. Entonces, un, su pareja, uno, su pareja sexual, uno, ha tenido cinco parejas. Esto me salió putísimo. Y la de acá, ha tenido seis. <laughs> Esto me salió putísimo. Ajá. Y cada una de los seis ha tenido tres y de cada uno de los cinco ha tenido cuatro. Es como, bueno, Oye, ¿sí? Ya, sí, ya estuviéramos vendiendo este OmniLife y eso es mamá, ¿no? Claro, toda esa carga de riesgo de virus te la pasan a ti. Asuma. Entonces, al, al final no tuviste dos parejas sexuales. Ah, ¿cuesta los demás. Como 600. ¿Cómo? Sí, claro. Así, así. Eso ya está bien estudiado. O sea que si la que ella se comió de... tantos, me cuenta a mí. Sí, claro de hecho una persona estuvimos antier en una pues, super, conferencia de, de papiloma con grandes autoridades en papiloma y entonces si tú has tenido como no sé algo no me acuerdo exactamente pero es como si has tenido seis parejas o, o nueve parejas en automático has tenido nueve mil parejas algo así de riesgo entonces mejor pues hay que acudir no pues, a, a hacer la, un chequeo ¿no, a no, no, ya pues no van a alcanzar los números aquí. Ya. El, el sexo es, es padre, el sexo es, es bueno, el sexo es placentero, es necesario. Yo creo que es necesario. ¿Necesario? Yo yo no, no no concibo una persona que no que no ejerza su sexualidad, o sea, no me cabe en la cabeza. Sabemos que un 3% de la población es asexual, un 3% nada más. Para el 3% de la población no es necesario hacer nada sexualmente. Viven bien, están tranquilos, no pasa nada. ¿Pero tú crees eso? Pues es que está, está investigado y está comprobado que un 3% es a quienes se les llama asexuales. Pero para la gran mayoría, debiera de ser placentero, pero muchas veces no lo es. Una, una señora, es agua? Sí. ¿Tiene tequila? No, ¿quieres? No. Quería, <laughs> a lo mejor una paloma en el otro, ¿no? Ah, bueno. Bueno, una paloma no me va a alcanzar. No, pues me dices. Ok. Este, entonces, una señora me dijo, estábamos ahí en el consultorio, está, ya sabes que está el escritorio, la señora, así, Yo estaba diciendo al señor, oiga, ¿quién y el señor? No, pues no tengo buenas elecciones y no sé qué. Y la señora, así. Viendo los cuadros que tenía, tenía ahí en el consultorio, ¿no? Como indiferente a la actitud del esposo. Y entonces, lo que el esposo... Me, me está diciendo, no, pues que no tengo tanto deseo sexual, no tengo buenas erecciones, etcétera, etcétera. Y entonces la señora, la actitud de la señora fue, pues tú dile, a ti es el que no se te para, yo qué? Pues yo vine aquí para acompañarte porque aquí vamos a ir a Walmart, pero no porque a mí me pase algo. Yo siempre he dicho que las disfunciones sexuales se viven en pareja y se tienen que resolver en pareja, ¿no? Va, van personas al consultorio, les doy un tratamiento para... Disfunción eréctil para eyaculación precoz. Han pasado por, por relaciones con la pareja o con, o con otras parejas, y entonces hay una actitud de la pareja de, pero si sí vas a poder. Uh, si ¿Sí te va a parar, oh, pues, entonces sí, ya no. el hombre la está tocando y dice: A ver, ¿no vas a dejar como la otra vez? Y ni está duro. Pues según tú, ya estás con tratamiento ni está duro. O sea, así, ¿no? Como, como actitudes de mujeres, es, es como si tú fueras a un examen, ¿no? Entonces, una atmósfera sexual en donde se supone que vas a disfrutar, a descansar, a que se te salga todo el estrés de todo el día o de toda la semana, y entonces llegas y está una persona que te está evaluando y te está diciendo, ¿sí vas a poder hoy? Ah, no, está bien. O sea, me estás, me estás buscando, pero si sí este te va a parar, ¿no te vas a venir rápido? Pues, p -p ponte ¿Sí vas, bien. Si ¿Sí vas a poner, a provocar un orgasmo, a ver. Pues ponte No, está bien. bien aguado, no se te para bien. Ay, tú estás bien aguada también, mamacita, no, no, pues sí. ¿No? Ok. ¿Qué, ¿Qué pasa como en esa dinámica? Obviamente, no, 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 no. obviamente a nadie nos, nos gusta que nos agredan sexualmente. Claro. ¿no? Y entonces el hombre de por sí ya va como muy presionado. El hombre va presionado porque tiene que tener ganas, se le tiene que parar, sí. se le tiene que parar bien duro, sí. no se debe de venir rápido, la sí. tiene que tener grande, sí. tiene que provocar orgasmos. Y si la mujer quiere otro, tiene que provocar un doble orgasmo. Entonces, pues el hombre va siempre con una presión. Y la mujer dice, pues yo aquí estoy... Ahí entra el órdenes no Entonces, a veces la mujer tiene una, una actitud un poco más pasiva. Pero sí he visto, me ha tocado muchas mujeres muy <coughs> evaluadoras que lo que hacen es bloquear más a la persona. Entonces, así les demos un tratamiento el más fregón que, que podamos. Si, si no hay como esta atmósfera, no va a funcionar. Y yo le, he dicho, yo le dije una vez a un, a un hombre, a un paciente. ¿Por qué sigues con ella? Lo juzgaba nada más. Sí, o sea, ¿por qué sigues con ella? O sea, si, si ella te violenta sexualmente porque eso es una violencia sexual, ¿por qué sigues con ella? Trabajador, dueño de no sé cuántas carnicerías, mamadillo, guapo, este, joven, buena onda. ¿Por qué, por qué sigues ahí? No, y entonces, eh, creo que a veces no sabemos cómo resolver los conflictos. Hay mujeres una señora me decía le ¿no bajó la autoestima mujer? a lo mejor me... claro, no, no está aplastadísimo totalmente He ya. exacto entonces una mujer me decía no yo, a mí ni no me gusta no, yo le yo le digo mira cobíjame cuando acabes no no, no pues cuando tal cual una una señora entonces ese tipo de, ese tipo de actitudes para qué seguimos en relaciones de pareja con ese tipo de actitudes y hay gente que vive en su día a día eso multiplicado por 40 años 30 años de matrimonio ¿Para qué diablos andan festejando las bodas de los 30 años de pedo, ¿sí? con el, con eso que ven ahí? Claro. Una señora, <coughs> fíjate, una señora de 70 años me dijo, doctor, vengo a consulta contigo. Te vi ahí con Rocío, <laughs> con Rocío Sánchez Azuay, no sé qué. Uh -huh. Doctor, mira. Ahora en 15 días vamos a celebrar lo de las bodas de oro. Bueno, ya andan mis hijos que ya tienen el salón y el conjunto me llevaron ahí. Al centro me compraron una cosa acá bien ridícula para el pelo, que quiere que me ponga un vestido blanco, que no sé qué, este, ya tienen el menú, ya hasta lo fuimos a probar, un salón, las flores, no sé qué. Dice doctor, quiero que me ayudes. Yo me quiero divorciar. Ay, joder, la chingada. Ay, yo no me voy a prestar a ese circo. Yo no siento nada. Este hombre, ni nos hablamos, dormimos en cuartos separados. Hace mucho que ni me dirige la palabra. Grosero. Borracho, violento. Pito chico. Aparte. Entonces, ¿qué voy a celebrar yo? Sí, ¿no? No voy a celebrar. Si estos quieren agarrarme a mí para hacer su teatro y lo que sea, yo no me voy a prestar. Me quiero divorciar. 70 años. Yo admiro la valentía de esta mujer porque, evidentemente, hay gente que se queda ahí y dice, pues ya para qué. Ya? Pues ya, o sí. Pues ya los 60. Incluso, incluso sé que muchos hijos dicen, mire. No, mames, tú ya estás vieja también, sí, mi no, papá. No, ¿Para qué andas haciendo ahorita un circo? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Te separas? Y lo ¿qué? Y entonces muchos hijos le, le cortan las alas a una mujer que a los 60 años, a los 70 años, pues quiere empezar a ser feliz. Y también, también. Y es válido. ¿Tú crees que una señora de 70 años, 75, 65... Sí, sí. ¿Quiere algo sexual? Sí, 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 claro. ¿Y se masturban? Sí, sí, claro. Pero no, pero obviamente... No tan constante, pero sí. No, no tan constante y, y obviamente no lo dicen. Sí, claro. Evidentemente, que una señora de repente se atreva a decirle a su hija o no sé a quién se atreve, pues no creo que ni se atreve a decirle a nadie, pues me lo dice a mí en el consultorio. Es que yo siento ganas todo, o sea, está bien, yo ya hace 20 años se me fue la regla y todo, pero yo veo una imagen, yo siento cosas, yo me toco, etcétera, yo siento rico y quiero disfrutar. Claro, yo soy de la idea que la persona no se tiene que jubilar en sexualidad nunca. Pero porque se le vaya la regla, se le va el apetito sexual. A la menopausa A los, algunas mujeres sí, uh -huh. pero a otras no. Entonces... Pero eh, si le estimulas tú a la que se le va el apetito, sí le atora. Sí, pero batallarías. batallarías. No, porque entonces una, Pinche una, 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 mujer, una mujer... una mujer Una mujer entre los 20 y los 40 años... Necesita unos, no sé, 14 minutos de besos, caricias, abrazos, tocamientos, mordiscos, lo que le guste. Chingo de papiloma minutos. por encima y la chingada. 20 cuadros. Sí, entre los 20 y los 40 años, necesita 14 minutos de estímulos mínimo. Mínimo, para poder estar ahora sí ya Listo. excitada, lubricada, congestionada, dilatada. Una mujer de 60 años necesita Puta media madre. hora, 40 minutos de estímulo para poder penetrarla. Esas mujeres... Muchas mujeres entre los 20 y los 40 años que necesitan 14 minutos están con alguien que se viene a los dos minutos. Uh, y entonces... Claro. Decir, no estoy sin claro, entonces dicen ellas, este, el escarchado dice, pues que déjame ya, te, te la meto porque se me va a bajar. Sí, entonces, pues, ¿sí? No, pero yo ni estoy preparado ni nada, o sea, me ha, me ha tocado pacientes que me, que me dicen en el consultorio, yo estaba dormida, yo estaba dormida, estaba profundamente dormía de repente siento que me estaban bajando el calzón y de repente ya tengo hasta aquí, le digo, ¿qué? espérate, ¿qué? 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 qué? ¿Qué pasa? déjame te la meto porque ahorita está parado, si no no, 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 no manches, o sea y más si es por el chiquistriquis ese tipo, imagínate de... entonces, el hombre cree que hacer el amor o tener una relación sexual es meterle el pene en la vagina a alguien, no, discúlpenme señores es como muchas otras cosas ¿no? entonces, hoy lo hoy, qué, es, qué es lo que podemos hacer más allá de estar como comentando acerca de casos. Lo primero que podemos decir es hay solución para esto. Eso es lo primero, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, en mujeres que decían es que no tengo deseo sexual, no tengo orgasmo, no lubrico, no me vengo, no siento nada. Ah, bueno. Y muchos médicos lo que hacían es les daban estrógenos, una crema de estrógenos, estrógenos tomados que te ponían en un riesgo de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino, que te engordaban, que te sacaban bello, que eh, acné, muchas cosas. Hoy, gracias a la ciencia y a la farmacología tenemos muchas opciones hoy de tratamiento que no son estrógenos directos y que no tienen como ningún efecto adverso. Entonces, evidentemente, esos tratamientos ya no ponen en riesgo para nada a la mujer y los resultados son impresionantes. O a sea, mujeres que ya no lubricaban, lubrican, que no tenían orgasmo, hoy los tienen, o sea, cambia Un hombre, literal te lo, te lo digo, si tú llegas conmigo, dura un minuto o menos de un minuto, doctor, no me puedo aguantar, o sea, apenas meto y ya. dos, tres movidas y no. ya, por más que aprieto. Sí hay, hay personas que nalgas, cruzo una pierna. Sí, claro. Uso pinche madre Que si hay eyaculadores precoces. Pero así, desde el minuto. A ver, ¿cuántos somos aquí? Un, dos, tres, siete hombres. Dos de cada tres hombres eyacular. Yo tardo un chingo, doc. ¿Cuánto, ¿cuánto tardas? Media hora. Veinticinco minutos, sí. Tardo un chingo. No sé si sea tan bueno eso. Tarunchín. Porque a veces el durar y, mucho y necesito la suciedad, la palabra, ya sabes, ese pedo. Porque si nomás así calladita la momia, no. Eh. Si no hay ese pedo, no. no. Y, y entonces, a ver, eso, 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 es, eso es padre, porque de repente creo que se lo tendrías que decir a la pareja y decir: Es que mira, a lo mejor tú eres como modosita, tranquila, no te salen con muchas cosas, decir y todo, pero tú entras en un personaje para que yo disfrute. Sí, sí, sí. sí. O sea, entonces la otra persona, pues man, tiene que decir cosas y hacerte y decirte porque ese tipo de estímulos, de palabras, de que te digan cosas o escuchar, sí. eso a ti te ayuda sí, para bien. llegar a un disfrute. Claro. ¿no? Y por el otro lado lo mismo. Hay, hay mujeres que dicen, es que, este bien me aprieta aquí, y es como si fuera uno de esponjas y me mete acá abajo y me está haciendo así, en el clip. espérame, eso, eso a mí no me excita. Sí. Entonces yo estoy como más... Suavecita, más tierna, tranquila. El hombre ni se corta las uñas, las tiene todas negras de mugre, aquí todas con los callos y todo. Y vas y le haces así a un clítoris todo sensible, sí. creyendo que eso es como lo que a la mujer le funciona. No, mujer te dice, manche, doctor, a veces no mirando así, mire, no aguanto ni el brasier. Y viene este y me agarra así y quiere que yo esté ahí tú, gritando de placer. Que no mames. Bueno, a mí me pasa una cosa, mira. Por ejemplo, yo si quiero venirme a los cinco minutos, me vengo la primera vez. Obviamente, pues con lo que te digo, ¿ah? ¿eh? Tienes que vacunar. Pero, <risa> <risa> tienes que vacunar. Pero, pero. <laughs> Oye, vamos a estar hablando así cosas, ¿no? Y que de repente Juan Carlos diga: Tienes que vacunar. O sea, <laughs> ¿Sí? Pero, como pero, la pero música, a ver, ¿com comercial, comercial. Comercial, comercial. No, entonces te digo: comercial. Entonces te digo: yo los primeros cinco minutos. Yo, si quiero, me vengo a los cinco minutos. Vacúnate. <laughs> <laughs> Vacúnate. No, pero ya, en serio. Si yo quiero, bueno, me vengo sí. a los cinco minutos. Si yo Vácanate, quiero, si no yo permíteme. quiero. Si yo quiero, me da una concentración cabrona. Cinco, sí. diez minutos. Bueno, pero, si, pero siempre cuando, estaría chido. Siempre cuando tu pareja también sienta padre que te vengas a los cinco minutos. Por qué? ¿no? Por ah, no, por sí. Que lo que creen. pasa es que no le voy a aventar nomás uno. O sea, ¿sí me entiendes? Le voy a aventar otro mínimo. Otro pero no estás escondiendo ahí. Una eyaculación precoz que pueda estar ahí implícita. No. Porque hay hombres que dicen, es que yo en el primero me vengo muy rápido, pero en el segundo ya dura mucho. No, 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 no. A lo que voy yo es como dices, es que no puede ser muy bueno eso que tardes 20 25 minutos. No. Bueno, ¿sabes por qué? Yo, yo, yo como que. Como que yo este, lo retraso intencionalmente. Ajá. Porque lo estoy disfrutando, ¿me entiendes? Es por eso. Sí, siento que tardo, obviamente. Pero porque yo quiero tardar. Pero retrasarlo mentalmente, porque hay hombres que como que ya se van a venir y se aprietan el pene así, para que no se les salga, y eso no está bien. Porque entonces esa presión que ya iba a salir, tú la detienes, son como 20 kilómetros por hora, es a lo que sale el semen. Entonces esa presión hacia allá, se regresa y se va y le da un chingazo a la próstata. Ah, sí. Claro. Y entonces esa presión ahora a ti te va a ocasionar prostatitis. Y una prostatitis crónica puede incluso avanzar un cáncer. O, sea, o, Entonces, te, o, te, no bueno o te chingas del pene o te chingas del culo. Pero es una de esas <laughs> dos, ¿no? Hablamos de las actitudes al momento de la relación sexual, ¿no? Porque. ¿Quién va a querer estar con una persona? ¿Por qué tú le pudieras decir a una mujer? Pues vamos a tener relación, Entonces tú buscas a tu esposa o a tu novia para tener relaciones sexuales y las experiencias de tu pareja. No han sido buenas ni han sido placenteras. porque esa mujer va a querer repetir algo que ni le gusta, que le lastima, que no tiene orgasmos, que no lubrica, que le roza que al otro día amanece con ardor al orinar, toda irritada? Ah, no, es sé ¿para qué? Una vez yo le dije, una vez me dijo una señora, doctor, ah, porque estaba platicando con ellos y luego le, eh, le dije al señor, pásale para acá para revisarte. Entonces la señora me agarra así de la bata y dice, doctor, venga, ya sí, déjelo. Si era como estaba descansando ahorita que ya no puede. Porque entonces son mujeres que han tenido malas experiencias a lo largo de su vida, que nunca dicen nada, porque no se ofenda, porque no se le cuelgue la jeta de perro al otro, porque no le deje de dar el gasto, porque entonces va a andar enojado todo el fin de semana. Porque... Entonces la mujer se calla y acceden. Y hay mujeres que acceden a tener relación. Oye, me estoy fumando el humo del cigarro y eso acorta el pene. puta, pues ya te chingaste, doctor. Lo bueno que yo lo aviento. A, co a cortar el pene. este Entonces, esas, esas mujeres, evidentemente, se, se. Ah, te decía, hay mujeres que la, al momento de la relación sexual están, están sufriendo, o sea, les está doliendo, les lastima, no les gusta, y, y le ruegan a Dios que este se venga rápido, pues para qué. Sí, pues el sufrimiento ya, ¿no? Exacto. Para qué es hacer una relación sexual así. Pero ¿qué tal cuando la vieja no te pela también y tú estás bien? ¿Cuántos minutos necesito un hombre para ser excitado? Eh, medio minuto. No como la mujer, 14 la, minutos la, la, mínimo. La mujer, la mujer tiene, el hombre tiene un erotismo presuroso así. El hombre dice, ya le vi esa minifalda ahí en el tendedor estoy viendo los calzones de la vecina, acá le vi el escote, ya estoy listo para una relación sexual. El hombre es muy automático. ¿Y el hombre es más caliente que la, la mujer. mujer. Mm, yo creo que no, fíjate. ¿Es más yo, yo caliente que, la mujer? Yo, yo creo que los dos están, están como al mismo nivel, solo que la mujer lo expresa menos. Siento que lo expresa más que antes, pero todavía como que se cohibe un poquito. Yo siento que de repente los hombres en las reuniones de hombres como que el hombre expresa como muchas cosas, pero muchas son mentiras, ¿no? Porque dicen cuando llegan los pacientes, los pacientes al consultorio me dicen. Es que estaba, estaba con mis compas la otra vez. Me dijeron, vamos, oh, es que yo doy como dos horas. No, yo la tengo como de no sé qué tamaño. era me la agarro aquí, me la subo acá, me llegaste el ombligo. Y sé qué. Entonces, como que los hombres dicen muchas mentiras, ¿no? Ajá. Y entonces, eso trauma más a los otros hombres. Entonces llegan como muy traumados con, con lo que escucharon en la reunión de amigos, que muchas cosas no son ciertas. Y las mujeres sí si hablan de cosas sexuales. Lo que me ha tocado a mí es como que la, la mujer. Como que lo hablan más en buena onda y lo hablan realmente, y muchas mujeres dicen: Es que yo nunca he sentido lo que mis amigas dicen que sienten. O sea, que dieron estrellas y que no sé cómo y que se estremecieron y que les dio ganas de gritar y que les aventaron no sé cuánto ahí en una eyaculación. Hoy yo nunca he vivido nada, ¿no? Entonces, eh, creo que hoy mucho de la vida sexual se puede mejorar. Hoy hay tratamientos para que dures más para que se te pare bien, para que tengas mucho deseo. Hay hombres que no pueden eyacular, bueno, hay tratamiento para que puedas eyacular, hay mujeres que a las cuales les damos un medicamento para que puedan lubricar, para que puedan tener un orgasmo, para que tengan deseo sexual, para que puedan disfrutar. Hay, hay algo que, que solo le pasa al 37% de las mujeres, que es como lo de la eyaculación femenina, ¿no? Porque no todas las mujeres tienen punto G. Ahora hace, hace, no, creo que no, algunos años, se vino mucho como ese auge, ¿no? Que el punto G y que no sé qué. Entonces todo, todos los hombres... O mujeres con mujeres no andaban ahí como que buscando y que decían, no, es que está en la entrada de la vagina, cuatro centímetros en la pared anterior de la vagina. Bueno, entonces muchas mujeres decían, es pues que me estás tocando y yo no siento nada. ¿no? O no, y otras decían, sí siento mucho. Porque solo el 37% de las mujeres tiene punto G, no todas. ¿Cómo encuentras el punto G? Así, nada no, la Por ejemplo, estás como en esa postura, uh -huh. entonces lo pones boca arriba, por decir, uh -huh. entonces introduces así. Y entonces a 4 centímetros, así como acá arriba, uh -huh. ahí está. Ahí está. Es como una zona, como endurada. Tocas como una pequeña. Y lo correcto es con estos dos dedos. Lo correcto es con al estos al dos. dos dedos. No, pues con uno con el que con te alcance. Sí, sí, sí. Como por la lengua. El que no se te duele. <risa> la <laughs> lengua. <linda. risa> Spider-Man. No Spider que... Será lagartija, hijo de la chingada. que es el Spider-Man. Okay. A ver, mamacita, tú vas a ser el Spider-Man. ¿Sí? <laughs> y a la ¿Sí? otra ya sí. <laughs> Pero a muchas mujeres sí les puede gustar. Y otras no. Muchas mujeres, fíjate. El hombre está como muy como muy presionado en penetrar. Y un 90% de las mujeres no les gusta que las penetren. Terminan con clítoris. ¿Qué, qué, qué, qué porcentaje? 90. 30? 90. 90, no. O sea... En el, un 90% de las mujeres, su enfoque no es en que me penetres. No. No. Prefiero porque, un oral Porque yo. Sí. Porque yo termino con clítoris. 90% termina con clítoris. Y todos los hombres dicen, no, es que se la tengo que meter. O sea, es que estuvimos ahí, pero no pude, ya. Como que se les acaba el recurso. ¿no? ¿Y qué hay de las que se vienen según? A ver, si hay mujeres que se vienen cuando estás haciéndoselo lo anal. Sí, claro. ¿Se vienen? Así? Claro, hay orgasmo anal, vaginal. Orgasmo oral, orgasmo por penetración, orgasmo auditivo, orgasmo por fantasía. ¿Sí son muchos tipos de orgasmos. Uh -huh. Entonces, hay muchas mujeres que terminan. De, hay muchas mujeres que pueden, pueden estar así, ni se están tocando, y tú le estás diciendo como muchas cosas que le excitan, terminan sin tocarse. Sin tocarse. Y sin que las toques. Cabrón. Sí, claro. Seré Vacúnate. Vacúnate. Exacto. Sí, así. claro. Entonces. Yo siempre le digo a las mujeres, cuando voy a atender a una mujer, le digo, mira, la sexualidad, ustedes como mujeres son muy complejas, así les digo, son muy complejas, porque ustedes tienen que tener como todo en orden, o sea, como que en lo afectivo estar bien, en lo higiénico, este, que los niños estén dormidos que no se haga mucho ruido, que no tenga como este pendiente de que debo pagar, que la estufa, que la lavadora, no sé qué tal, o sea, como que la mujer como que analiza muchas cosas y dice, ah sí ya, ya está todo ordenado, ya estoy lista para una relación sexual. No, o sea, cabrón, ¿no? Claro, el hombre no. A medio palo. El hombre dice, que paga la vale luz, que me escuchen, que yo me oiga, que no me haya bañado, que yo así quiero. La mujer no. Por eso los tratamientos en sexualidad con las mujeres. Debemos de ponerle con mucho enfoque y mucho coco ahí porque son muy complejas, ¿no? Entonces, pero cuando una mujer disfruta su sexualidad con una mujer que nunca tenía un orgasmo, ahora lo tiene, hay mujeres, me topo una mujer, en la semana pasada, 30 años con el marido, nunca tuvo un orgasmo. Eso pasa de sí, decir. Claro, por supuesto. 40 años, nunca ha tenido un orgasmo. 30, esa mujer de 30 años con el marido, o sea, 30 años de casado su primera pareja sexual y la única en 30 años, por alguna razón que el instructor del gimnasio, que quien sabe qué, tuvo una relación sexual, dice doctor, ya sé lo que es un orgasmo. O sea, 30 años después yo pensé que la que no podía tener orgasmo era yo, pero era mi marido que no que no sabía cómo provocarme un orgasmo. No estoy tan de acuerdo en eso porque hay como ciertos mandamientos de la sexualidad y uno de ellos es el orgasmo es como de quien lo trabaja, ¿no? Cada quien es responsable del placer sexual que quiera tener. Así dice ese mandamiento. Y entonces, no podemos culpar a la otra persona de que no disfrutamos sexualmente porque no me sabía hacer las cosas. Y muchas mujeres así vivieron. Pues yo creo que así ha de ser, pues pesa a mi cruz, pues yo creo que este. No, yo no soy frígida, a lo mejor, que frígida también no es como una palabra correcta. Entonces. Esa información que hoy tenemos en internet, en las novelas, en las series, en todo. Hay que hacer una serie del doctor sexo. Vamos a hacerla. Porque la otra estaba viendo en TV Azteca, me hablaron a mí para participar en un proyecto. Uh -huh. Entonces, están haciendo como. Y decían, bueno, es que necesitamos como ese tipo de especialistas, no sé qué, porque está ahorita una serie como de una doctora en urgencias o no sé qué, ¿no? Y está bien, porque aprendes muchas cosas y está ahí la Chalto. Pero yo siempre he dicho. Que nadie nos enseña a tener relaciones. Uh -huh. Entonces, imagínate una serie donde presentáramos casos clínicos y le, y le dijéramos a las personas: esto pasa, así lo vives, esto vas a sentir, te vas a encontrar con tal cosa, esta es la solución, manejalo de cierta manera, actúen con de esta, estas conductas, hagan ese tipo de estrategias, ese tipo de medicamentos, bla, 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 bla. Entonces, yo, yo creo que sería algo que todo mundo quisiera ver. Sí, claro. ¿no? O sea, me, como que se me hace lógica. A, a lo mismo en el otro tema que a mí me apasiona, que es como la parte de amor propio y de pareja, yo espero en algún momento que Aaron ya no me, que no me sature tanto en mi consultorio y me deje un poco libre de consultas médicas, yo espero en algún momento que él, 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 él me ayude también a formar un proyecto como de la escuela del amor o la escuela de la pareja, o sea, que la gente realmente vaya a tomar clases de cómo tener una relación. Eso está, muy con bien. Alguien. eso está muy ¿Claro? bueno, porque no lo sabemos hacer también, y sería sí. otro tema del cual pudiéramos estarnos aquí dos horas. Vamos pues, a hacer esa serie. ¿Cuál? Pues la que tú dices. Es más cara la del amor y la, que la del sexo. ¿Cuál quieres? No, la del sexo. Ok, perfecto. Hacemos claro. esa. <laughs> pero de veras, que... Ya es cae... un pacto. Ahí está, es un pacto. Pacto con semen. Ya está. Uh -huh. Y papiloma. <laughs> y papiloma. Vacúnate. <laughs> <laughs> Oye, ¿qué onda? Ya se apetejó con Carlos. Pero en serio, me, me, me quedé yo con eso y tío, como me, me, me confió a la gente si le podemos decir. Vayan, vacunese. No le para que Era antes de eso, No, 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 no. digas. A mí me parece y a mí sí me digo, cuando no me pongo la vacuna? Porque si yo me vacuné, tengo tres dosis contra mi coronavirus, ¿por qué no va a tener? Exacto. Mira, una, una, una señora me decía, oye doctor, es que, pues ya le invertí aquí en esto, en lo otro, en la vacuna, el tratamiento, los exámenes y todo. Pero no se verá mal que yo le diga al, al señor con el que ando saliendo, oye, chécate. Mm. Le digo, ¿cómo se va a ver mal? Le digo, pues, ¿cuántos miles no le has invertido a, a que tu salud sexual esté bien? Cuando tú vas a tener una relación sexual con él, tú estás garantizando que él no está teniendo ningún riesgo contigo. ¿Por qué no merecerías tú lo mismo? ¿Por qué la otra persona va a ver mal que le digas? Oye, pero no, no tienes ahí nada, ya te fuiste a checar. O sea, tienes las vacunas contra no sé qué, bla, bla, bla. ¿Por, sí, ¿Por qué no? Todo. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no desarrollar esa, esa cultura no? Que, real, que realmente no existe y la gente se ofende? Entonces, digamos que tú te pones las vacunas, vas a chequeos, yo te digo, capitán, 100, estás muy bien, nos vemos en un año. Conoces a una, a una, a una chava y como tú ya la invertiste en muchos aspectos, esa chava tú quieres saber que esté bien. Tú le dices, oye, pero tiene sus estudios así como de la colposcopía, de la paniculosis, sí ¿saliste Estoy seguro que esa mujer se va a ofender. Sí, se, se va a amputar. ¿eh? Pues por quien me tomes, ¿quién crees que soy? Pues entonces no me puedo <laughs> y, y esa va a ser como la actitud. Pero creo que es algo que podemos empezar a, a meterle a, a nuestra cultura, que creo que es necesario. En, en los exámenes prematrimoniales, solo te piden un examen de orina, uno de VIH. ¿Ah? Cuando nosotros nos estuvimos ahí como tratando de legislar un poquito de metan el estudio de papiloma la vacuna de papiloma en, uh -huh. ese, en ese tipo de trámites, ¿no? Y creo que, de, que debía, debería de, de ser así. Entonces, hay muy poco haciendo en eso. Oye, ya me emocioné con la serie. ¿Hay que hacerla? Que... No, por supuesto. ¿La hacemos? Y, y es que ni siquiera sería como meterle cosas tan. Mira, aquí va. Este, este, va, este va a ser uno de nuestros capítulos de esa serie. A ver. Ahí te va, para que te sorprendas un poco. A ver. Hombre de 37 años y llega así, al consultorio. Con huevo de puerco. No, pues ve el tamaño del pene. Por eso nada. Mira. ¿37 años? Ni otros 37. Oye, ni tú, tú agrandas el pene, ¿verdad? Ah, y sí le sirve esa chingada. Es una chichita esa madre. Mira. Bueno, me encantaría, para que te emociones con la serie, me encantaría que hubieras visto a este hombre. Prohibido. Serio, nunca ha tenido una pareja, nunca ha estado con nadie, eh, inseguro, ansioso, o pues, sea, como, como una personalidad oye, pero más ni, allá, como de lo introvertido. Y para galársela, ¿no? O sea, nunca se ha venido, o muchacho. No, nunca se ha venido. Y entonces le digo, es que esto te lo debieron de haber detectado en tu niñez, o sea, en tu adolescencia, o sea, tu mamá. Es que ahora ya los morrillos a los tres años ya no quieren que los bañes. Y la mujer dice, no, ya se baña solo. No, no los dejen bañar solos. O sea, qué bueno que tengan su pudor y lo que sea, pero ellos, ellos no están en la, en la postura de decidir si se pueden bañar solos o no de esto. No. Entonces... Pero ya no tienen eh, arreglos, este hombre. A este hombre le pudimos haber salvado la vida, su autoestima, su seguridad, su proyecto de familia, su proyecto de hijos. O sea, era una experiencia de vida totalmente diferente. Si a los 12 años o 9 años le hubieran dicho, a ver, pues déjame, ver si estás bien del pene. No, no estás bien. Hagamos un, un nivel de testosterona, un nivel de prolactina, un nivel de hormona de crecimiento, ¿sabes qué? Saliste alterado ahí. Bueno, ahora te damos dosis de testosterona, ya te creció el pene, damos ese tipo de cosas, bla, 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 modificamos los ejes hormonales, no sé qué. Bueno, este hombre hubiera sido totalmente diferente. ¿A, ¿A quién culpamos? ¿A los papás que nunca se ocuparon de ellos? ¿A él que por ignorancia y por miedo nunca dijo nada? Hasta me dices que. Pues te vi en redes y me, me inspiraste confianza. Eres a la primera persona a la que le comento esto. Es un caso grave. Sí, no, sacado bueno. No, para pegarse un pinche balazo esa madre. Exacto. Ahí, si, si, si realmente basas como tu masculinidad en eso y, y es muy importante, entonces, qué no nunca, nunca. Imagínate. Porque externamente, pues es un hombre que se ve completamente normal, ¿eh? O sea, me refiero a lo físico, ¿no? Ya la actitud psicológica es otro rollo, pero físicamente tú lo ves y dices, no, no. Pero imagínate que él sea, se atreva a tener un encuentro con alguien y que de repente acá en Uy, un fajecito, como que la chava le meta la mano ahí? ¿Qué pasó aquí? Sí, ¿no? No se siente nada. No, si está cabrón. Entonces, a lo que me refiero es. Yo en su lugar me pongo un pepino y le digo, no, primero nos casamos. Dile, <laughs> Entonces, a lo que me refiero es: este tipo de información que tenemos que llevarle de alguna manera le, le salva la vida a la gente. O sea, muchas, muchos hombres me dicen, hoy estoy separado porque nunca pude corregir lo de la eyaculación precoz. O sea, por eso me divorcié. Esa fue la causa del divorcio: que yo no satisfacía a mi esposa. Oh, no manches, o sea y le estaba platicando a Juan Carlos, o sea, tú duras un minuto y hoy te doy yo un tratamiento para eyaculación precoz al tercer día dura cinco y a los diez días ya duras diez o quince y a los veinte días ya duras media hora y le dije casi a las tres semanas me están llamando hoy pues ya no me puede venir ya no puedo venir te digo cala primero que te venías muy rápido ahora no te puedes venir y hacemos el ajuste de tratamiento pero de verdad tengo un tratamiento no, no es que quiero ostentar nada pero es muy exitosa la combinación de medicamentos que yo he hecho para esto que les cambia la vida a las personas. Incluso han regresado, me dicen: Es que esto hubiera salvado mi matrimonio. Doctor. Pero yo, ese, yo, ese yo, tratamiento eh, se, se, que, se basa en qué, por ejemplo? Medicamentos, pastillas. Sí, pero por ejemplo, es para el que. Para el que se viene rápido. Ah, bueno, estamos hablando de ese, de ese tema, claro. Ajá. Para el que se viene rápido, ¿sí? O para el que no se viene. Pues claro, porque yo no te lo necesito para que te vengas. Uh -huh. Entonces, él dice: Es que yo, yo amaba a mi esposa, o sea, yo hubiera querido seguir ahí en la familia y todo, pero pues por esto se acabó todo. Por venirse rápido. Por venirse rápido. Su ¿Vale? al, igual que, al igual que mujeres que dicen, bueno, son, fíjate, son mujeres que se casan a los 18, se embarazan al año, con el primer embarazo se les dispara el nivel de una hormona que se llama prolactina, y al tener ese nivel de, de prolactina elevado, se les acaba por completo el deseo sexual, no tienen deseo sexual por la prolactina elevada, porque amamantaron y porque se embarazaron. ¿Las busca el esposo? ¿O la busca el esposo? Es que, es, es que no no tengo ganas, o sea, no se me antoja, no lubrico, me duele que me penetres porque estoy reseca, porque no hubo ningún cambio. Por eso, pero, no, pues deja veo. Pasa un mes y me vuelve a intentar el chavo. No, es que no quiero, o sea, es estoy... Y realmente ella no quiere, o sea, se llama apatía sexual. Se, incluso ese, ese grado debajo de eso sexual, apatía sexual, llega a un punto grave que se le llama anorexia sexual, así se llama. ¿Pero cómo diferenciar eso y qué tal si no es eso? ¿Qué tal si anda cogiendo con otro? Pues porque, bueno, aquí vamos hablando de una mujer que sea sincera, ¿no? Ah, bueno, ah, no, eso, bueno. Que sea un caso no, claramente no, bueno. así. Porque entonces esta mujer, si está casada con un hombre de 25 años y, y todo va a decir... ...pues nunca quieres tener relaciones... O sea, ...llevamos un año casados, tenemos un hijo... ...pero ya nunca quisiste... ...es que no me dan ganas, es que me duele... ...es que no tengo los ganas... Es que... eso... ...y entonces el chavo se va cansando... ...se va cansando... Claro, se ...y cansa. al final se busca a alguien más... Claro. ...con quien disfruta, con quien no sé qué. ...ella lo descubre que le fue infiel... ...se hace un pedo grande... ...se divorcia... ...y tú ¿sabes cuál era la solución? ...sacarle sangre a ella... ...ah, la proactina estaba elevada... ...no había deseo sexual... ...no te preocupes, te doy un medicamento... Para que se baje la prolactina y se arregle el deseo sexual uh -huh. en un mes. Sí, pero si la chava no quiere, por ejemplo, pero si sí, la chava sí se masturba, entonces. No, porque no tiene ganas. No tiene ganas no, no hay deseo sexual. No ni, hay. Ni ella ni con nadie. Y es, eso, es, es, ese matrimonio lo pudimos haber salvado con un tratamiento de un mes. Pero nadie nos lo dice, no es algo que tuviese en la novela, uh -huh. no se habla abiertamente. Y es aconsejable. Este, eh, decirle, por ejemplo, las parejas experimenten juguetes y todo ese claro, pedazo. No. Por supuesto. De, de, depende, depende mucho de lo que la otra persona quiera. Hay gente que acepta un juguete medio grotesco, un pene, así. Hay hombres que dicen, no, oh, no manches, pues está más grande que el que yo tengo, te gusta más ese, entonces se siente como sustituidos por un, por un pene de plástico, el chavo se cohibe, no sé qué tanto. Eh, pues el o hombre, el hombre dice, bueno, pues me compré este masturbador, ¿no?, o esta sí. muñeca inflable, donde estoy pendiente. y la chava dice: No, pues entonces ahora prefieres como esta mona que no sé. Se... No, es que no es que lo no, prefieran, pues. o sea, simplemente es como meter un elemento que nos saque de la hueva que ya tenemos aquí. Sí, entonces, sí. entonces ¿por, ¿por qué no promoverlo y por qué no hacerlo? ¿Qué prefiere la mujer, largo o grueso? ¿O, o, o con qué disfruta más? Mm, ¿Tú qué crees? Yo siempre se había dicho que lo grueso porque yo creo que lo decían los que lo tenían chico. Hoy yo, hoy, hoy la, la dinámica o, o la línea que yo veo en las mujeres es que a muchas mujeres les gusta ver un pene grande y les gusta sentir un pene grande, Mira, eh, Digamos que esta es como la vagina. Uh -huh. Entonces, cuando a la mujer la excitas o la, la, la estimulas en 14 minutos, te decía que la mujer se excita, lubrica, etc. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La vagina se alarga, y la matriz se verticaliza esos son los cambios que le pasan a la mujer se alarga la vagina y se verticaliza y con esos dos movimientos se forma aquí un espacio que se le llama plataforma orgásmica o piscina seminal que es a donde llega la cabeza del pene uh -huh. cuando la mujer logra hacer eso porque le excitaron bien y el pene llega aquí bueno es un placer impresionante que ellas refiere cuando a la mujer no la estás preparando bien pues la vagina no se alarga entonces el pene topa aquí en el cuello de la matriz y a la mujer y le la duele muchísimo y la lastima entonces, ¿cuál es el tratamiento para una mujer que tiene dolor y que siente que le topa? pues que la estimules bien nada más, que le haga lo que ella quiere a ella no le gustaba que le tocaras el clítoris no le gustaba que le agarraras la chichi, no le gustaba que le apretaras las nalgas ella, ella quería que le pasara la lengua en la oreja y con eso iba a hacer estos cambios, pero entonces como tú aprendiste en una película pornográfica que apretabas ahí la chichi y metías los dedos y entonces le agarrabas no sé cómo y las nalgas se las apretabas eso es lo que tú vas como reproduciendo en tus relaciones sexuales. Uh -huh. Y muchas mujeres como que se adaptan. Entonces el, el hombre dice, pues es lo que yo sé hacer. Y la mujer dice, pues es lo que, es lo que él sabe hacer. Entonces cuando, cuando una mujer que está sintiendo eso dice, no, es que este es que mejor hazme con la lengua en la oreja o tócame, tócame de esta manera. ¿Quién te hizo así o qué? Eso? <laughs> sí, abuelo. O sea, pues ¿cuántos te han tocado? Que no sea yo. Entonces el hombre en lugar de tomar ese dato... Como algo para enriquecer la experiencia, ya lo, lo, lo toma buscar. como de otra manera. Entonces, la mujer que dice, no, oh, por pues mejor me caen. Y no digo nada, porque el hecho de que yo diga, ya me va a meter en problemas. O dialogar inclusive con ella también, que te la hace de pedo, ¿no? no pues si dialogando. La llevan bien sexualmente, se van a dialogar. Justamente por pues eso no suceden las cosas. Además, ya comienza a haber una rivalidad. ¿En qué aspecto, a ver Digo, porque si no hay comunicación. ¿Verdad? Ella está esperando que él reaccione, que espere a... y ella, pues no dice nada, Así. por temor a que él se moleste. Uh -huh. O al revés. La o sea, comunicación. Como que los dos esperan que el otro lo solucione. Y al final ninguno lo soluciona. Están, están en la cama y de repente a una mujer como que agarra medio valor y le dice, oye, está buscando las palabras. Y, oye, no. ¿No te gustaría si de repente le podemos preguntar al doctor si hay algo para que dures más? No, es como si <laughs> le mentara a la madre al otro. <laughs> y entonces el otro, o se hace el dormido, o se enoja. ¿No? En lugar de tomar ese comentario como, bueno, pues es una necesidad de ella, a lo mejor pues tiene razón, sí, tal vez sí debería hacerlo, etcétera, etcétera. Y entonces, creo que esta parte de abrir la comunicación sexual y que nos enseñen a cómo abrir la comunicación sexual. Que te tiene que hacer. ¿Y qué es lo normal, por ejemplo, en un hombre de qué edad a qué edad, para que te masturbes? Nosotros nos masturbamos cuando somos fetos, imagínate. Ah, chingado. Claro, hay ultrasonidos de cuarta dimensión donde, donde se está moviendo ahí, el fetito como que se toca y, y hay, hay este como evidencias de contracciones de los músculos eh, pélvicos. Que, que reflejan un orgasmo del feto. Sí, claro. O sea, no tienen un contenido erótico, la verdad. Pero el orgasmo viene desde allá. ¿Es sano masturbarse sí, todos sí, los días? Claro, por supuesto. ¿Es sano? ¿Y es más común en el hombre que en la mujer? Sí. Yo creo que de 10 hombres, 15 se masturban, ¿no? Sí. Y en el caso de la mujer, de 10 mujeres, 10, sí, 15. <laughs> en el caso de la mujer, yo creo que es como un, no sé, 6 o 7. Ahora yo creo que ya es más. Uh -huh. Ya es más, porque yo lo pregunto con mis pacientes y cada vez me doy cuenta que la mujer se da más como la oportunidad de hacerlo. Uh -huh. que, antes, que antes yo no lo veía. hacer 20 años que yo empecé en esto, yo no, no veía esto. ¿Pero de 10, 6? Yo creo que sí, de 10, hoy 7 o 6. Y en el hombre, pues todos, todos se masturban. Todos. Ahí hay, hay, he conocido hombres que no se masturban así. O sea, el hombre se tiene que como que acostar boca abajo y se frota. Y, y entonces ya está frotándose aquí. Entonces ya nada más está frotando. Huevón, no se le quiere jalar. No, porque así aprendió a masturbarse de niño. Entonces él de repente se puso un día boca abajo, como que se le paró el pene. Y entonces como que sentía rico haciéndose así. Y de repente en esas conductas que él iba aprendiendo... Un día como entre los 8 o 9 años, de repente le salió algo que sintió más rico y lo empezó a repetir. Y mujeres también. Claro, las mujeres se frotan mucho. Y entonces este hombre de 30 años así se masturba, no sabe masturbarse. Fíjate. ¿Tío, tío? Y está bien, pues no hay una forma correcta de masturbarse. No. Es la que a ti te funcione, pero hazlo. Es, es, es malo no hacerlo, ¿eh? Es malo no hacerlo y es muy malo que la mujer no tenga un orgasmo cuando está teniendo relaciones sexuales, porque esto la va a meter en problemas. Problemas de... Por la matriz. Enfermedad pélvica inflamatoria, de endometriosis, de rollos ahí, en donde no termina. Entonces, donde solo se congestiona y se hacen ahí algunos cambios que al final tenían que explotar y no explota. Entonces, se queda como toda esa fuerza contenida, toda esa congestión y no se liberó. Eso es malo. Por eso, siempre una mujer que accede a tener una relación sexual, o un encuentro sexual, tiene que terminar por penetración, por clítoris, por masturbación, por lo que sea. Pero hay mujeres que dicen, no, pues que ya terminó. Esto, o sea, se sube, se empieza a mover, me la mete, este, dura un minuto, se voltea, se duerme y de pilón ronca. Ya me quedo ahí. Sí, y la mujer dice. Mmm, pues ya. Y pues ya la mujer se duerme. Entonces. Hablemos, ¿no? De, sí. de eso. Yo creo que esa, esa sería como una de las conclusiones de esto. Y ese mito de que. Hoy veo a mi chava, ¿no? Ajá. Pues hoy voy a tener relaciones con ella. Pero el jueves la voy a ver otra vez, así que me voy a aguantar. No, Vea que es puro pedo. Claro. Tú Ayer. te puedes venir todos los días si quieres. Sí, claro. De hecho, hay hombres que dicen, híjole, es que yo el día que cojo son los sábados, entonces de lunes a viernes yo no hago nada, me aguanto. ¿Sí? Digo, pero para qué te aguantas, no, pues para quedar bien el sábado. No, es que no tiene que ser, no tiene que ser no. así. Imagínate estarte aguantando ahí nomás para quedar bien el sábado. Y luego si ese día le duró la cabeza o le vino la regla y no quiere y todo, ya te fregaste. Pero también no, es pero... puro mito del dolor de cabeza, ¿no? Ya, porque ya de plano ya yo lo dejan. Yo creo bien. que sí, es, es, es mucho, tiene mucho de mito y se le quitaría si le provocas un orgasmo. Porque le... pues ahí están las pinches endorfinas, te calientas y. Pero es lo mismo, o sea. Como si fuera un analgésico, sí. bueno, es un analgésico, ¿no? Natural. Y a lo mejor esa mujer dice: Híjole, es que me está oliendo la cabeza de que nomás me estoy imaginando cómo voy a andar mañana toda <laughs> claro, ¿Sí? Ser. Claro, porque yo creo que. No, no les des ideas a las viejas, bueno, ¿no? La, la, la madre, pues, pues chingada. Cuando tú disfrutas una experiencia, la quieres reproducir. Claro. O sea, yo creo que tú has tenido, no puedo decir cuántas parejas has tenido, pero has tenido varias parejas. ¿Eh? Entonces, yo creo que tú tienes hoy en la mente y dices, es que yo con ella disfrutaba así, con esta más, uh -huh. con la de acá, no sé, pero con ella me gustaba porque me hacía bla, 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 bla. Entonces, o a mí me ha pasado, ¿no? O a mí me gustaría reproducir relaciones con esa persona acá no acá no sentía tanto acá parecía que era un maniquí no me tocaba no se movía uh -huh. no gemía no hacía ruido acá no acá tenía una actitud así toda sexosa que a mí me gusta que me agrada que me la chupaba que uh -huh. a veces ah bueno yo voy a querer reproducir eso uh -huh. pero si me tocó casarme con, con la de acá no pues sí está cabrón entonces acá sí para estar así como toda recatada seria no hago nada, no grito, no hago ningún sonido. Entonces, en el proceso de enamoramiento, como que eso no te importaba tanto, pero después como que ya al año, como que te da hueva y eso, tú dices, no manches, o sea, ¿sabes qué? Me visto otra cosa. No, pues tú sabías cómo era yo. Sí. O sea, desde un principio tú sabías cómo era yo, entonces, ¿para qué ahora estás como que sea yo otra persona? Entonces, por eso, lo primero que yo les digo es, no se casen enamorados. O sea, no se casen enamorados. No. Es un error casarse enamorados. Qué error no, es vacuna claro pero pero cómo está eso eh? no te casas enamorado Okay, viene todo de una de una de algo ya muy estudiado que es, que dice que el enamoramiento solo dura 18 meses si tú estás en una relación de pareja con ella y tú llevas ya tres años con ella es incorrecto decir sigo enamorado de ella eso no es cierto no puedes estar enamorado más de 18 meses a los 18 meses, o sea, al mes y medio, estando en una relación de pareja, tiene que llegar un punto en el que tú tienes que tomar una decisión. O terminas esa relación de enamoramiento con esa persona e inicias un enamoramiento con alguien más, o se termina aquí el enamoramiento e inicia ya una etapa que se le llama amor, que es algo totalmente diferente. En el enamoramiento, te extraño, quiero hablar contigo todo el tiempo, no te veo los errores, bla, todo lo que sabemos que pasa en el enamoramiento. La etapa del amor, pues, ya es una etapa más madura, ¿no? Entonces... Lo que nosotros recomendamos es, en la etapa del enamoramiento, en esos 18 meses de relación, no tomes decisiones trascendentales porque las vas a estar tomando en una etapa que no es cierta, que es una fantasía. Entonces tú vas a creer que es como el amor de tu vida y vas a querer casarte. Y las pobres mujeres ahí andan sacando préstamos de 30 varos en compa, <laughs> la compa este. Y al final las mandan a chingar. Pero si la no, conoces no. en internet y tienes un año, hasta dentro de un año la ves y empiezas ya a verla. No, pues menos posibiéndote 18 meses. No, 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 que, que no te vio, o sea, un año, nada más cámaras, así nada más, y no la viste en persona, hasta después del año. Sí, por eso te digo. ya la viste, ya sí, y ahí. No, madre, yo, 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 si me dicen. ¿Y ahí no, corren los 18 si, si me piden, meses o no? Si me piden mi opinión y me dicen, oye, tenemos 18 meses viéndonos en cámara. No, ni madres, más véanse en persona. No, pero digamos un, un año viéndonos en cámara y después ya, ya viéndose así en persona eso qué no yo, yo no yo no lo aprobaría no porque, porque en cámara ni eres tú ni es real la jalas tienes y todo, un filtro sí. cuánto puedes durar hablando con una persona en cámara no sé tres cuatro horas algunos pero, pero eh, estás en el mismo escenario hablas de cierta manera no no es más a ver, y mira, al año la vez? mira te voy a decir algo ni a esa persona que estás viendo en cámara ni te das cuenta que le apesta el hocico pura cola de burro. Para empezar. <laughs> que cuando ya se ven al año dices, ¡ay, güey! no! Man. Bueno, pero ¿qué tal si la ves y te gusta cómo le huele el hocico? Pues, o sea, yo, por ejemplo, si, si tú me dejas si a mí. Yo digo porque. Yo hay, puedo hay ver muchas... a una persona. El doctor también, yo, puedo, yo puedo ver a una persona muy <laughs> guapa. También, tío. Yo puedo ver una persona muy guapa. Y a, ver, y a lo mejor enamorarme de esa persona un año. Pero que yo vea a esa persona ya así en físico. Y que le apeste la boca, o le apesten los pies, o le apesten los genitales. O... No, pero estamos hablando, tú dijiste hace rato, ¿no? Pues una mujer es sincera. Sí nos vemos. Estamos hablando de una mujer tal vez. Sí, pero ahí no percibes olores. No, pero, sí. pero, pero la conoces después del año. O sea, tú la conoces ya físicamente después del año. Okay, ya. Sí te gusta. Ok. Y ah, tú espérate, espérate que... otro año y medio más. Ah, pero ahí, ahí, ahí corre el enamoramiento. Exacto. Sí, ahí, esa era la pregunta sí. Ahí será. De ahí corre el enamoramiento. Ah, ok, a bueno. A partir de <laughs> ya, es que no, te toqué, te. Toque, te... Sí, claro. Ya, ya, ah, ok. Ser... No, yo soy muy rinofilicos. Yo además. <laughs> 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 Vacúnate, doc. No, no, no. Vacúnate, doc. Pues entonces, así, así las cosas. Entonces, pues hay que hacer esa serie. Ya firmamos, ya hicimos pacto con. Ya. C ¿eh? Ya. Empecemos con unos dos, tres capítulos. Claro. Hay, hay muy... Tú ya viste que hay mucho material ahí de donde. Y ni siquiera son, a veces como que las series se están, por ejemplo, estaba la otra vez viendo una serie de, doctor, no sé qué, de este, este chavo que es como autista, ¿no? Uh -huh. sí, no sé si lo han visto. Sí. Entonces, pero de repente te ponen casos como que hay el, el tumor este cerebeloso, que no sé qué hay con la enzima, de no sé cuál Pues sí está padre porque al final él lo resuelve todo y lo, y lo descubre y qué chido. Pero a mí me gustaría como que fuera una serie como, como de, de casos como muy prácticos, como, como esos que te estoy mostrando. Donde no le tenemos que meter como tanta ciencia y decir, bueno, eso se resuelve así, se presenta así, le dolía así, lo atacamos así, se resuelve así. Sí. La gente dice, pues claro, lo que a mí me pasa. Pues entonces ya tenemos la escena, mira, ahí está la recámara, nos podemos hacer la escena de la mujer que no le gusta cómo la, la toca, etc. Entonces de repente entro yo con mi bate y les digo, a hagan así, toquense así, sí. vuelquense así, para allá. Entonces es como entrar y, y decir cómo hacer las cosas. Y tenemos su clínica también. Te, te digo algo. Lo voy a confesar. Uh -huh. En algún momento yo. Sí, soy... porque qué revelado, si que, que, ah, que sí. confesar. Okay. Algo? No, pero no es nada como así. Bueno, no sé. Yo siempre soñé en hacer un proyecto en algún momento en donde yo trajera parejas que tuvieran pedos y las metiera como una recámara. Y se intercambiaran pedos. No no, 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 no. Mira, a los dos les pondría un chicharo y yo estarles diciendo así. Tócale aquí, hazle para allá. Ah, y previamente tener como una entrevista con ellos, esto me gusta, esta música, yo tener como esa información, estudiarla, y entonces verlos ahí como que coger y decir, este, tócale acá, a él le gusta el otro, a él agarra el pene así, no le hagas tan fuerte, no te metas el huevo a la boca como si fuera hueso de aguacate. Este. O sea, como estarles guiando o coachando de cómo tuvieran relaciones sexuales. Y, y yo estar acá como en una cámara de GESEL, así como con el cristal que yo pueda ver todo, como con el chicharrón de o sea, creo que, creo que eso funcionaría mucho porque la gente no sabe coger. Sí. Y la gente no tiene con mucha información de qué le funciona al otro. Yo te digo, oye, doctor, yo voy a ir a ver a mi chava y quiero lucirme, chingado. ¿Qué hago? ¿Qué le gusta a la chava? No, sexual, por decir. No, eso me refiero. Sí. O sea, Pero en, en Posiciones. En no, es que en sexualidad no hay una receta de cocina. No. O sea, yo no te puedo poner, yo no te puedo dar el manual del excelen, del cogedor en excelencia. Sí. No. Porque yo tendría que conocer a la otra persona pero, y decir, bueno, a ella, a ella le funciona más esto, el sexo oral le gusta de esta manera. Porque no es solo sexo oral, no, es, pero ¿cómo te gusta? ¿Dónde? ¿Con qué velocidad? ¿Con qué intensidad? ¿Durante cu cuánto tiempo? ¿En qué zonas? Pero si hay una manera correcta para hacer el sexo oral en ¿No? el clítoris o no? No, porque hay, hay, bueno, te lo voy a contestar de esta manera. Uh -huh. hay, hay gente a la que le gusta como, como que muy rápido, como lenguetacillos Hay gente que le gusta como que le presiona el clítoris. Hay gente que le gusta como que hagan circulitos, uh -huh. entonces hay gente que le gusta circulitos para el otro lado, como más ligerones. Entonces, no, no hay como una forma correcta. Quieres que, creo... que entrarle como el chompiras, así no es no Yo creo que tenemos que preguntarle a la otra persona qué quiere. Yo, yo no veo nada de malo. Por ejemplo, yo, yo uh -huh. le digo a, a mis parejas. Este, a ver, si tú me chupas el pezón, el pezón, ya. Es una revelación que te estoy haciendo aquí, fíjate. Te gusta a ti que te chupen el pezón, claro. te calienta. Sí, es, es lo máximo que me pueden hacer a mí. Ya revelé algo muy personal. Sí. O sea, más allá como de el pene y el sexo oral y que me hagan, que me toquen lo que sea. Si la persona sabe y hace maravillas aquí. Tú te vendrías. Claro, solo con eso. Solo con eso. Sí. Y tú Juan Carlos, si te chupan el pezón, ¿no? No, 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 no. Es que eh, eh, todo es diferente, y además sí. no, comienza a, a, ahora. Pero revelanos algo, Juan que, Carlos. Si es que no, no, no quiere no, decir no, nada. No, 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 ¿cómo que <laughs> no? ¿Sabes por qué? Porque es que la verdad. ¿Qué te excita que, a ti? ¿Qué te excita a ti, a ver? No, no, la, la, la forma, la figura de la mujer, pero te voy a decir la, la sensualidad y también los olores. Los este, es muy agradable. El olor, claro. claro. Olores buenos o malos. Ay. Ah, claro, <laughs> sí. Claro, claro porque sí. es. Mezclaríamos, naturales. Pero te voy a decir algo. Me he dado cuenta que uno reacciona también a diferentes estados de ánimo, momentos del día, situaciones. Porque bueno, digamos que el sexo es placentero siempre. Ah, sí. Siempre. igual. No, a mí no me lo gusta. Hicimos en... a mí... Otra revelación. A mí no me gusta el mañana. No te gusta, no. Porque nos huele la boca, porque volvemos a cama, porque estoy adormilado, porque lo que quiero es dormir. A mí, a mí no me gusta eso. Eso no. No, o sea que yo de repente estoy dormido y me empiezan a buscar así digo... No, pero que lleguen directo ya, que se bajen no, al pozo. No, no, sí, no, 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 es que, no, También pienso... No, yo porque que a lo mejor quiero no. orinar y porque... Ah, no, bueno, eso soy yo. Claro. Estoy revelando algo. Sí. En la noche es otra cosa. No, para mí el momento ideal es sea, de tú coges hacer... de noche, como quien dice. No, no, no que solo coja de noche. Me gusta mucho más coger de noche. Ok. Todo más relajado, ya y limpio. Que la, sí, la, la, que la... Si nos acomodamos en el sofá, siempre va o a ser en el sofá. Tampoco. Imagino que las condiciones van cambiando y pues uno no es mecánico. Claro, ni siquiera eso. Por muy bien que haya salido, queremos probar otras cosas, ¿no? Porque al final te vas a aburrir siempre de lo mismo, ¿no? Y, o de la misma persona. Por eso creo que la persona que está contigo debe de ir mutando, debe de ir cambiando para que nos siga pareciendo atractiva. Claro. ¿Te has, te, ¿Te has quedado con ganas tú de hacer algo sexualmente? Eh, sexualmente. Ganas no, pero uno dice que vendrá después. Puede ser. Y creo que lo que uno conoce como bueno aún puede mejorar. Ah, claro, con eso supuesto me quedo. Pero pero no te has quedado con ganas. ¿Tú crees que ya hiciste todo sexualmente? No, por Con una mujer. Por supuesto que no. No tienes tú todavía ganas de algo, de experimentar algo. Sobre todo sentir que ella reacciona de una manera en que yo digo... Sí, porque eso es chingón cuando tú sientes que tú ves a la chava que se está reaccionando. Ah, claro. No, está bien. No, no, sí, uno se sorprende cada vez más. Ah, caray, yo pude hacer esto pero creo que también son... <laughs> pero, o, o hay que ver también si está reaccionando por lo que le hacemos o por lo que está pensando. Bueno, que no, también, sí, es, que también pero, es válido. Pero, pero sí vale. Sí, no, pues te la puedes estar cogiendo y se puede estar pensando en otro. Pues, sí, bueno, está claro. bien. Pues es, no, no hay pedo con que, pues, que se venga, ¿no? Su, su combustible sexual que necesita. Es como a uno que le gusta que le digan cosas, ¿no? Claro. O a lo mejor también piensas en alguien cuando estás cogiendo con alguien. A mí nunca me había pasado. No, pues eso era sí, posibilidad, ¿no? Sí. Una posibilidad. No, sí. no, 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 da no, la revelación, no. <laughs> ¿La revelación? Hay personas que les... A ustedes, muchachos, les ha pasado. Ahí están todas dicen que andan no, los cabrones. ¿eh? Ay, joder, la chica. Es que hay, como es? 8 de cada 10. 8 de cada 10 gatos tragan. No, pero eso es de papiloma. Este. ¿Qué tan bueno es que se coman el semen? ¿Qué tan bueno es? Pues así que tú digas, uy, como que nutritivo y me hace mucho bien. Y Proteína. No, no está, no está como investigado eso, ¿no? No es malo. Si es un semen sano. ¿Ok? Sí. ¿Cómo sabes que es un semen sano? No, se me refiero a que sea un semen que no tenga alguna infección de transmisión sexual. Ah, no, pues, sí, No, o sea, Ajá. si es de una persona sana, está bien, no pasa nada. Pero que me lo puse aquí en la cara y que porque tiene colágeno y que porque me lo comí. Una vez yo daba una conferencia a, a, en prepa. Y hacía como la comparación de lo que contenía el semen y lo que contenía el chocomil. Y era algo como muy similar. Y ponía acá como que semen, chocomil. Entonces, como la fórmula lo que tiene cada uno. Pero no hay como nada estudiado de que tómate el semen y te va a nutrir. No. no. no todavía no, no, no es así. Ni tampoco para lo de la cara y cosas así tampoco. Que para el cutis y que... No. Es. no es cierto. Esperemos. Vamos a hacer una crema, ¿no? Para hay la que la hacer la una. Que <laughs> negocios capitán hey, hay que hacer negocios proyectos. hay que hacer perfecto doctor en conclusión que le podemos dejar sí. aquí en conciencia que la gente diga oye no sí. hacer esto y las prevenciones que hay que tomar cuál podría ser la conclusión la conclusión pudiera ser date la oportunidad de vivir lo que sexualmente necesitas vivir más allá de si estás casado si eres cristiano si tienes hoy una pareja si consideras que eres feliz creo que como seres humanos merecemos como disfrutar plenamente eso y no bloquearnos o limitarnos porque se nos dice que no debemos hacerlo por la condición que tenemos otra que si estás en una relación de pareja creo que la parte sexual es uno de los pilares que sostiene la relación de pareja entonces creo que esa parte sexual tiene que estar como muy, muy bien hablada y muy comunicada y no dar por sobreentendido ninguna cosa, ni estar como adivinando, sí. ni tampoco mandar ahí la idea de que es que si me amas debes de saber lo que yo necesito. Sí. No mames. Y si no comunicas necesito? y ella no quiere entender esa parte. Entonces, la que sigue. La que sigue. Sí, claro, porque si una persona no te quiere complacer en algo que para ti es importante, pues entonces a lo mejor no es la compañera o el compañero sexual que tú requieres. Sí, pero tú no respetas, porque si te dicen, ¿no? No, por, por eso... Los next Claro, es que justo justo para eso, mira, estaba yo platicando con un, con un sexólogo, ya lo voy a batería. y entonces acaba de conocer a una chava. No, pues es que la conocí hace como tres meses, no, lo bueno, máximo, ya, ya vivimos juntos y sí, yo. ¿Qué? No manches, o sea, ¿cómo vas a vivir con alguien a, las, a los tres meses de conocer? ¿Qué es eso? ¿Para qué? Pues a lo mejor vives porque te quieres ahorrar una lana o la comida o lo que quieras, pero, pero no, no es como una decisión. Sabia, ni inteligente, eso no puedes irte a hacer una vida con alguien. Es mi, es, es, es mi, y no es solo mi opinión. Hay, hay autores que me respaldan y donde yo estudié esto. No es sano que hagas una vida de pareja con alguien si no ha pasado un mes y medio, digo un año y medio. Después de 18 meses de estar conociendo a alguien, de saber muchas cosas de esa persona, tomen una decisión: nos casamos, nos vamos a vivir, año, uno, y medio. Nos un, año y medio. Por lo menos. Sí, que es cuando ya se termina la fase de enamoramiento. Pero tampoco te tardes tanto, ¿no? Porque imagínate, como sí. tú dices, termina la fase de enamoramiento. No, pero es que, es que estamos buscando el amor. amor Esa que verdaderamente. Lo... Bueno, cuando, cuando quieres estar en, en una relación con amor, ¿no? Si la persona dice, ah, yo soy feliz así nomás, como cogiendo y medio me enamoro de varios... también es muy respetable, no pasa nada. No estamos diciendo que está mal. Mm -hmm. Entonces creo que desde, desde, desde ahí es donde digo como. Vive lo que necesita es vivir, nada más. El hecho de que yo promueva que después del año y medio es porque, te los aseguro, se van a evitar muchos problemas. Se van a evitar muchos problemas porque ya estamos en un plano más consciente. Y pues la otra, bueno, la parte como preventiva que mencionabas Juan Carlos de y más en el tema de papiloma, eh, dense la oportunidad de, de, de acudir o de preguntar sobre este tema, de acudir a un chequeo, porque bueno, lo decíamos, ocho de cada 10 personas presentan este virus y las consecuencias son graves si no se atienden. Entonces, pues esa sería mi conclusión. Oye, no, pero antes de que nos vayamos, mira... Uh -huh. Me interesa la onda esta de que tú también agrandas el pene, ¿no? Tienes uh -huh. ahí, ¿verdad? Claro, sí. ¿Y, ¿Y cómo es ese proceso? Hay varios métodos para alargar el pene. Hay gente que corta el ligamento suspensorio, que es algo quirúrgico. Otros inyectan como este ácido hialurónico, cosas así. Uh -huh. Te voy a enseñar una imagen. Sí. Mm, a ver si la aquí. Esa que me vas a enseñar es este. Sí, Esta no porque este es mi pack. Ok. Sí, <laughs> es mi pack. Te quería mostrar una imagen. No, no la tengo aquí a la mano. Pero este... fue inyectado eso sí, con ácido. Sí, exacto. Sí. Entonces, cua... lo primero que tengo que decir aquí, aunque se enoje el hombre ácido hialurónico, que es un neurólogo que hace mucho eso, el ácido hialurónico no alarga el pene. Te infla. ¿no? Engrosa el pene. Uh -huh. Nada más. Y el pene, o sea, penes chiquitos que van a que les pongan las o sea, les queda como una pata de marrano, así en las que le echan a <laughs> la neta, literal, se queda. Y con el paso del tiempo se va como absorbiendo y te queda como bolas por aquí, bolas por acá, bolas por aquí, bolas por acá. Y todavía les venden, pero ¿quieres como el, el expreso, no sé qué, o quieres el como el definitivo? Él no, <laughs> es la misma mamada, o sea, no, no, no funciona para eso. El, el ácido hialurónico no alarga el pene. El, el corte de ligamento suspensorio, si sí te crece como medio centímetro, un centímetro, pero esta, esta parte que tenemos muy chida de que el pene se va hacia arriba, al cortar eso se baja, se cae. Okay. Entonces, pues si sí lo tienes un poquito más largo, pero hacia abajo. No, como alfa. Porque cortas el ligamento suspensorio. Y entonces, ¿cuál es el método que yo utilizo y que está probado, etcétera? Es usar un aparato de, de tracción. Porque. Lo, lo vemos, ¿no? Tú ves a las personas que se ponen una expansión así chiquita, una areta de expansión, uh -huh. y los ves a los seis meses y ya traen una cosa así. Uh -huh. Porque sabemos que nuestro cuerpo responde a una ley de física que dice que un tejido del cuerpo al que lo sometas a cierta tracción, con cierta fuerza, durante cierto tiempo, va a crecer o va a dar de sí. Incluso se están utilizando aparatos de tracción en personas con enanismo para darles con mayor estatura junto con medicamentos. ¿Qué es lo que utilizamos? Un dispositivo de tracción pero combinado con medicamentos derivados de testosterona, hormona de crecimiento y algunas cremas que se utilizan para pacientes que sufren quemaduras y que generan piel. Cuando combinamos el aparato más los medicamentos, entonces ahí ya logramos alargar el pene de 3 a 5 centímetros en un periodo de 3 a 6 meses. Y el crecimiento promedio que le podemos dar al hombre con esto es que le crezca un centímetro cada mes y medio. ¡Ay, cabrón! Uh -huh. Así te vuelves. O sea, cada mes y medio. Sí, un centímetro claro. cada mes y medio llegando a un tope, ¿no? O sea, si me, de, un tope de 3 a 5 si centímetros. Si me trato contigo un año y medio, ya chingué. O, no, ¿Cuál es el tope? No, no de 3, de 3 5 a 5 centímetros. centímetros. Ah, de 3 a 5. Te puede crecer. No, dije yo, 5. puta, ya chingamos, ¿no? Máximo 10 a 5. Ay, no, ya sea, no, que, no, también. Nomás nos emociona, doctor. No, estoy no, cojo. Esta no es mi pierna. Entonces, sí, así sería. Pero va parejo, ¿no? Largo y grueso. Sí, sí, claro, porque engrosa al momento, porque con la tracción y los medicamentos se genera un, ge, un fenómeno que se llama de neoformación celular, que lo que hace es generar tejido tanto para alargamiento como para engrosamiento. Pero Entonces, no hay nada de inyección ahí, nada. No, o sea, no, 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 no. No duele. No, 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 se, no se invade el pene de ninguna manera. No, no. Es, es como simular un proceso fisiológico. Es como si te regresáramos a la adolescencia cuando te empezaba a crecer el pene. Porque entonces te metemos hormona de crecimiento, niveles de testosterona y obviamente, obviamente todo está controlado con exámenes de laboratorio. Te pedimos un estudio de semen, un ultrasonido de los testículos, <coughs> un nivel de testosterona, un antígeno prostático y en base a eso armamos tu protocolo de tratamiento. Qué obli. Okay. Doctor, necesitamos hacer otro, otro podcast. Y la serie. Y la serie. ¿Y la serie entonces, te vamos a agradecer. ¿Eso que... va a llamar la serie? El doctor sexólogo, dijiste, el doctor ¿no? Doctor sexo. No. Doctor sexo. Está chido. Pues sí, ¿no? Ok, perfecto. Y utilizamos su clínica también, ¿no? Sí, claro. Sacamos los sí, juguetes. No. Claro. Pues muy muchas bien. gracias Juan, por haber venido, claro. doctor. Un placer. De verdad, muy contentos porque te diste el tiempo. Y Aarón, muchas gracias por haber sido. El, el, el contacto, contacto, el enlace. ¿Verdad? Sí, hay solución. Esta es tu casa. No, al contrario. Muchas gracias, capitán. Doctor. Muchísimas gracias. Esa voz, Juan Carlos. Pues felices orgasmos para todos y para oh, todas. Así es. Y por que... eso nos despedimos. Mucho Espero gusto. que les haya gustado bueno este podcast. Ser. Muchas gracias. Les mandamos un abrazo. Gracias.